¡Ey! ¡Ey! Ya. ¡Ay, ay! Bueno, a ver, ¿cómo se hace esto del rol? We just don't know. Bienvenides, buenas vuestras noches, que aquí también es de noche, pero días antes. No. Tenemos mogollón de partidas, vamos a seguir haciendo más. En resumen. No sé. Mira Twitter. Sí, mira por Twitter. Por favor, mira Twitter, sí, sí. Porque por... ahora mismo el único fijo es esos... Strad, el mortal más débil. Mortal más débil. Haste creo que haya vuelto. Sí, Dragon Haste ya está a tope los miércoles. Pues sí. Siempre están a tope. Vale, uh-huh. Entonces está prácticamente todo. O sea, los domingos es Rage Against the God Machine. Que ya me habréis visto. Yes. Cuando esto pase. No sé cómo será. Y los recios en vuestro volverán futuro. En algún momento, así que ya os avisaremos. Porque ni puñetera idea. Técnicos para largo. En vuestra línea temporal supongo que ya habréis visto todo esto. Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien. Y ahora vamos. Yes. Vamos a alargarlo un poco mientras llega Saren. Venirse a Discord. Somos gente simpática. Hablamos de rol, de publicidad rara de AliExpress, de gatos. Y a veces de lentejas. ¿De gatos raros de AliExpress? No, las lentejas no, por favor. Hoy se ha hablado de unas lentejas que tenían muy buena pinta. Tenían muy buena pinta. Las lentejas de Meren, ¿no? ¿Eran? Sí. Meren, sí. Con un mazo de especias y verdurita. Sí. Con mucha verdura. Aptas para veganos, además. Hola, Meren, te queremos. ¿Lo llevan patata o no? No llevaban, por eso tenían buena pinta. Una pero yo les echaría patata. ¿Para qué? Estaban perfectas. Como mucho un cachín de chorizo. ¡Entres al trapo! ¡Adelante un plasma de guerra! ¡No, las patatas otra vez no! Tenemos un Twitter sobre si sois con patatistas o sin patatistas. Desde Martian. Ahí hablo mucho de patatas. Ya está. Venido al Discord, tenemos patata. ¿O no? ¿Y ahora? Vale. Uy. La tensión aumenta en la iglesia. Con la criatura dispuesta a todo, luchando por la libertad de todas formas posibles, se enfrenta al grupo, que intenta reducir la cantidad de problemas inmediatos. Así que decide dejarle huir sin más violencia. Y en cuanto la criatura huye, deciden dedicar toda su atención al párroco. Este, acorralado y sin voluntad para vivir, intenta provocar al grupo con golpes que solo le reportan un puñetazo en el estómago. Intentando decidir sobre su destino, el grupo, junto a los hermanos Kolianovich, decide volver a la mansión y dejarlo a juicio de su padre, que tras exhibir poco discretamente a Donavich por el pueblo, Kolian toma una decisión rápida. Como juez, jurado y verdugo, hace rodar la cabeza del padre, responsable de la fe de Barovia. Pero las sorpresas continúan cuando el cadáver se deshace en humo y desaparece por la ventana. Seguros todos de que se dirige a la iglesia de nuevo, el grupo sigue la nube, con Roy guiando por el pueblo y Sagbot sin perder de vista a la entidad. Pero tras una breve y frenética persecución, terminan por perderla. No sin antes percatarse que su aparente destino puede ser el castillo Ravenloft. Así que en pie, sobre el adoquinado y sin posibilidad de alcanzar a su presa, parte del grupo decide ir a la taberna por alcohol y el resto... A ver cómo la otra parte del grupo piden alcohol. Dentro del establecimiento, el impertérrito Arik les sirve copas mientras las dueñas les observan, curiosas, hasta que Alenka, la mediana, no duda en acercarse cuando ve el brillo del oro, inquiriendo e interpelando al grupo, insistiendo en intercambios que llegan a ganarles unas bebidas gratis en el local. Momentos que desaparecen y se olvidan tan pronto llega un nuevo visitante, parece un cazador.
un mercenario tal vez, Radu, bien conocido en el pueblo por sus borracheras y sus exabruptos violentos. Tras un escueto intercambio sobre sus intenciones, el grupo medita sobre cuál será su siguiente paso. Bienvenidos a La Sangre en las Viñas. Sangre en las Viñas. Hasta lo que yo sé, seguís en la taberna. Sí. De hecho, acaba de caer una moneda a mis pies. Una moneda de Craig. Clink, clink, clink. Es verdad. Clink, 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 clink. Joder, no he rodado una. una rueda en llamas. Es gigante, es una moneda enorme. Uy. Tomo un sorbo de mi jarra. Me agacho parsimoniosamente a coger la moneda. La miro así un poco por encima. Y me acerco al señor este raro que acaba de entrar. Se le ha caído esto. Ahora es de ellas. Ya ha cambiado de manos. Arréglalo con ellas. Se lo dejo en la mano de las señoras, así sin hacerle mucho. O sea, en la mano no, en la mesa de las señoras. Sí, por favor. Sin tocar. Contacto sin tocar, físico. Por favor, no, gracias. Distancia social. Así como sin hacerles mucho caso, y me vuelvo a dirigir al señor. La más joven de ellas te clava la mirada, mira a la más anciana, vuelve a mirar a Alenka. Y Alenka se guarda la moneda. Sus manos largas, puntiagudas, rascan con las uñas la mesa. Hago como si no me interesase nada lo que hiciesen. ¿Y el señor que está sentado en una mesa? Sí, con los pies encima de la mesa. Me siento en la misma mesa. Me quedo mirando. ¿Buscas algo? Solo charlar un rato. Cógeme una cerveza y siéntate. No charles de pie. Cojo mi jarra, que está llena, supongo, porque estoy con el refil constante. Y me siento. Se bebe de un trago la suya y te la señala. Pues le pido al camarero otra jarra. Se la pongo delante. Entiendo que no tengo que pagar por esta jarra porque han dicho que todo lo que... ¡Hala! Ariclas, mira. Es que me resulta difícil no mirarte a ti. Mirar. Y ves que están muy ocupadas. Han cogido la bolsa y están separándolas por montoncitos. Montoncitos de monedas que tienen diferentes formas. Están separándolas por origen, por lo que parece. Parecen todas de oro. Vaya. Qué guay. Mismila puede ver varios dragones. Pues nada, me voy con el señor este. No sé, ¿me ha servido la jarra o...? Sí, sí. Las mira. Las dueñas no le están haciendo ni puñetero caso, así que... Perfecto. Él sigue con la última instrucción, que fue serviros todo el alcohol. Me parece estupendo. Y comida. ¿Los demás dónde estáis? En la barra. Estoy en la barra. Sí, en la barra. Vale. Yo estoy bebiendo en la barra. Sí, yo estoy bebiendo en la barra mirando a Sackboth y diciendo al resto, ¿pero qué hace? Same. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace? El mayorcito, ya sabrá. Si quiere
Si quiere hablar con el señor con pinta de borde, pues que hable. Vale. Si se pasa, bueno, pues... Bueno, ya se defiende. Sí, le puede meter una hostia y yo le puedo meter otra y ya se lleva dos. Ese es el espíritu. Ya, la verdad es que yo no me metería con vosotras. ¿Había cerrado o no? No, no. Bueno, pues... ¿Qué plan tenéis? Ya lo sé, ya lo sé. Es una pregunta difícil. Es la pregunta más difícil que os podía haber hecho, pero... Sí. Supongo que tenéis que empezar a pensar. Sí. Yo la verdad es que me he quedado un poco preocupada por lo que ha dicho Irina. Uh-huh. Así que tendría... Yo al menos querría saber qué es lo que pasa. ¿Cuál es ese plan que le he dado yo, por lo visto? ¿No te dijo que... O sea, ¿no dijo que le ibas a hacer un favor o algo así? Sí. ¿Era eso? Sí, pero es que no sé qué favor es. Y, bueno, pues... Y como dijo lo de que fue idea mía, pues como no... ¿Qué he dicho? ¿Qué has dicho? Hecho? No lo sé, le dije eso, que le ayudaría en lo que fuese. Y también le dije que igual... estaba un poco afectada porque parece que todo lo que pasó tiene que ver con ella. Sí, no sé. Aparte que de eso, no sé. ¿Puede? Puede que se culpe un poco. Pues solo se me ocurre que se quiera ir de casa. Que eso me suena más a evadir la situación, pero no sería la primera persona que huye de sus problemas. Mientras que esté bien. Supongo que ya nos dirá que... Bueno, ya te dirá qué intenciones tiene. Sí. Pues yo, por raro que parezca, tengo que buscar una espía de pitonisa. ¿Pitonisa? ¿Una qué? ¿Una pitonisa? Sí, estoy buscando a alguien. He llegado a... Llegué aquí por voluntad propia a Barovia y estoy buscando a alguien. Y creo que esa pitonisa me puede ayudar. Está en el bosque. Me gustaría ir allí en algún momento. ¿Crees que esa más antes señora que tarde puede ayudar a encontrar a alguien que estés buscando? No lo sé, pero es la única pista que tengo. He estado preguntando... Aquellos con los que me he encontrado y por el momento no parece que nadie sepa nada. ¿Por qué no te han dicho que hayan visto a más forasteros aparte de nosotras, verdad? Supongo que también es eso, pero no sé. Tiene pinta de que es alguien que lleva aquí mucho tiempo. A lo mejor sabe más cosas, como... ¿Cómo volver a casa? Igual os interesa ir a ver qué dice. ¿Sí os puede decir algo de cómo habéis llegado aquí? Eso me gustaría saber. Porque además dices mucho eso de que si estamos muertos y tal y... Mira, espero que no sea así y espero que todavía podáis volver. La verdad. Espero. Yo sé que llegué aquí viajando, pero no sabía que estaba viniendo aquí. Igual le puedes preguntar qué pasó. No. Puede que me pueda ayudar. También estoy buscando a alguien, entre otras cosas. Sí.
pero no sé si puedo irme ya, si existe la posibilidad de marcharse de este lugar. Me entrenaron para luchar contra muchas de las cosas que parece que hay aquí y no sé si puedo irme sin haber cumplido. ¿Te entrenaron para esto? El monasterio del que vengo es un poco especial. Me educaron para entender criaturas de... del Shadowfell. Para enfrentarte a cosas malignas que pudieran llegar a otros planos. ¿Qué es el Shadowfell? O sea, ¿sabemos qué es el Shadowfell? ¿Cómo explico qué es el Shadowfell? No sé si lo sabemos de normal. Eso, ¿qué es el Shadowfell? Igual lo sabemos. Roy no. Zagvoz tampoco. Miss Mila y Seska, hacedme una tirada de arcana, de religión o de historia. Ostras, que no he abierto la ficha. Me pasa. Pues vamos a probar por arcana. ¿Qué habías dicho? Religión. De lo que queráis. Acrobacias. Cada vez que digas lo que queráis. Yo se lo sé. Acrobacia. 14. ¿En qué? 22. En religión. Vale. El Shadowfell es uno de los planos, según... O sea, lo de los planos, la teoría de planos la conocéis todos menos Roy. A no ser que me digas lo contrario. No ha llegado ese curso todavía en el colegio. ¿Cole? ¿Qué? Coles de Bruselas. Las peores. Lo que sabe Miss Mila es que es una especie de reflejo del Feywild. Es donde todos los sentimientos negativos van a parar. Todas esas cosas que se pretenden desechar en la religión, todo eso de lo que se alejan, es una antropomorfización del Shadowfell. Es donde está todo lo malo, la contrapartida del Feywild. Es lo que tu religión busca que no llegue nunca en espíritu ni en físico al plano material primario. Seska, tú la teoría de planos la tienes bastante más clara. Sabes más o menos su localización con respecto a los demás. Y al igual que Miss Mila, no solo crees, sino que sabes que es un reflejo invertido del Feywild. En el modelo cosmológico actual sabes que es un... sabes que contiene otros semiplanos más pequeños, como las Tierras Sombrías, el semiplano de las sombras. Es un lugar en el que se suelen acumular manifestaciones físicas de sentimientos negativos. Okay. Vale. ¿Pesado fe lo has dicho? Sí. Una cosa que sabe Seska es que puede contener muchos semiplanos más o menos cercanos al propio propósito del Shadowfell. ¿Y sé si es de fácil acceso? Siempre hay alguna forma de acceder a los planos. Si tienes un mago lo suficientemente hábil o un objeto lo suficientemente fuerte como para ser capaz de abrir planos de uno a otro sitio. No está vetado ni prohibido. Es solo que... ¿quién querría ir ahí?
Claro, por eso no ponen tren en Extremadura, ¿no? Porque ¿quién quiere ir ahí? Justo eso. Pues... Extremadura es el Salufre. Exactamente. Los madrileños no pueden ir a Extremadura. No, parte del Salufre está en Extremadura y el resto en Murcia. Hacho. Es el hacho. Madre mía. Pero te has... ¿Te has enfrentado a cosas del Southfell? O sea, ¿cosas que han ido a tu plano desde el Southfell? ¿O no vais sé. Para allá? ¿Draco, he llegado a enfrentarme a bichos o...? A un... Por lo menos a una araña. Antes de venir aquí, a Barovia. Sí. Enfrentarte no era lo habitual, pero estudiarlo sí. Bueno, me suena que me dijiste algo de... cosas que estaban ya... Para el arrastre, en plan, uh-huh. Dale los toques finales para que sepas cómo funciona el bicho. Exacto. Vale, pues explico más lo mismo a Sesca. Pero, ¿tenéis, entonces, en vuestro plano tenéis problemas con el Shadowfell? En realidad lo que me explicaron en el monasterio es que se aseguraban de que no pasaran a... otros planos en los que pudieran hacer daño a la gente normal. Podría decir que somos guardianes de alguna manera. Oh. Y los que acabamos allí nos entrenaban para conocer a las criaturas que podían tener acceso en algún momento a pasar al otro lado. Eso está bien. Es una labor encomiable. Sí, la verdad es que sí. Muy respetable. Pero... dura, eso sí. Sobre todo. Sí. Extraña. ¿Y estabas en alguna misión cuando cruzaste a este lugar? Se podría decir que sí, pero sinceramente era la mía propia. Personal. Sí, no he terminado mi entrenamiento. Y cuando me fui de allí, estaba buscando a alguien. Y terminé aquí. ¿A quién buscabas? A mi maestre. Es la persona que me acogió cuando llegué allí. Desapareció y no sé dónde está. Me dieron una pista y empecé a viajar y terminé aquí. Lo siento mucho, espero que la encuentres. Sí. Ya, yo también, no... Si también está por aquí, no sé por qué habrán venido o si se le han llevado. A lo mejor ha acabado aquí también. No sé si quiero que eso sea verdad. ¿Cómo era? Se ha pasado por el pueblo, igual lo he visto. Eso es un problema porque no he escrito la descripción todavía. Vale. Olvida que lo he dicho. Inserta aquí descripción del maestro de Amandí. Te lo explica con todo detalle. De maestro. No has visto a nadie así. No me suena. Lo siento. Creo que le iba a hacer elfe, pero no te puedo asegurar el resto del aspecto. Pero sabes que cualquiera que... Si alguna vez viene alguien, que para ti es la primera vez que viene alguien... Los únicos transportes, la única forma de... Las únicas personas que he visto entrar y salir son los Vistani. Vistani, sí. Pero estaba pendiente cada vez que alguien preguntaba si había pasado algún otro forastero aparte de nosotras. Si ha llegado hasta aquí, probablemente haya venido con Vistani. Más motivo para ir al bosque. No me parece mala idea.
Sí. Además, por el acento... Drácula, por el acento con el que nos hablaba, parecía Vistani, ¿verdad? ¿Quién? La pitonisa. La divina... Sí. La... De hecho, oímos que se refería a Esmeralda, que es la tía que te... Sí. Vale, pues... Además, estoy casi segura de que la pitonisa es Vistani. Yo conozco a Madame Eva. De oídas. Oído... ¿Por qué no has hablado antes? Porque has preguntado. Si vale. Hablar de Madame Eva alguna vez hasta ahora. Siempre decís la pitonisa, no decís el nombre. De oídas, tú sabes que tienen un campamento y lo llaman el campamento de Madame Eva. Pero nunca viene hasta aquí. Siempre manda a alguien a comprar, a intercambiar, a comerciar en general. ¿Sé más o menos dónde está? ¿Cómo llegar y eso? Más o menos, sí. ¿No crees que te perdieras? Solo habría que seguir el río. Sí, si la pitonisa es Madame Eva, yo creo que sé dónde tiene el campamento. ¿Sí? ¿El Roy? ¿Dónde está? No he estado nunca, pero por gente que va y viene y eso, más o menos sé por dónde queda. ¿Crees que podemos llevarnos? Tenemos... Me suena que no sé si lo comentó Madame Eva o en algún momento se dijo que había un campamento de Vistanis en frente al lago Cher. Uh-huh. En el... Sí. ¿Las cataratas o algo así? En las cataratas del Cher. Sí, iba a decir que alguien había dicho algunas cataratas. Al este del pueblo de Baropia. Sí. Al oeste. A un lado, seguro. Sí, a un lado. A la izquierda. Según miras el mapa, para la mano esta. Oeste. Si es izquierda, es oeste. No, si el mapa está al revés. A ver. Wow, stop. Eso vale, es vale. Porque tenéis una visión del mundo. Eso es porque tenéis una visión del mundo típica de la gente del hemisferio norte que coloca su sitio arriba. Muy mal. ¿No habéis leído Mafalda? No. En el espacio no hay arriba o abajo, lo podéis poner como os dé la gana. El globo se puede colocar como queráis. El norte puede estar a la derecha perfectamente. Yo he leído la saga de Ender, que supongo que siempre va a estar en el mismo sitio. Solo que... Para eso hace falta un punto de referencia. Por favor, ¿por qué hablamos de estas cosas? No lo sé. El hombre es lunes. En cuanto te voy a acercarte con su jarra, se incorpora y te la quita de un... Hostia, tú. Da un golpe con ella. Muy bien, muy bien. Siéntate, ya somos amigos. ¿Notas la peste a alcohol? Uf. Ya somos amigos. Sí, creo que es Serena. Uf. Notas la peste a alcohol y no es tanto de lo que ha bebido ahora. Muy bien. No he podido evitar ver que has traído un montón de monedas de sitios distintos. Si tratas con gente de lugares tan variopintos, seguramente tendrás historias interesantes que contar. Tengo historias interesantes que contar. Pero ninguna es gratis. Es ese tipo de NPC. Sí. Este pavo. ¿Te las vas a cobrar todas en alcohol? Depende de cuántas quieres. No sé, quizá alguna. Sobre la moneda que cayó a mis pies. Le describo la moneda, porque no sé, ahora mismo no tengo en mente cómo es la moneda de Grey. Que me aspen si tengo puta idea de dónde ha salido eso. ¿Y cómo lo has conseguido, entonces? Es mi trabajo, consigo cosas. ¿Tú de dónde sales? ¿Por acá? Pues... de... un sitio bastante lejano, por lo que parece. Nada está cerca de este sitio. No. No sé, no he llevado demasiado tiempo aquí.
Acostúmbrate. ¿Y tú eres de por aquí? De por aquí, de por allí. ¿De dónde he salido? Ni puta idea. Pero sé a dónde voy. Lo que no sé es cómo conseguir llegar hasta ahí. Y da un par de golpecitos en la mesa. ¿En dónde? En la mesa. ¿Ya has visto más orcos? Porque hasta ahora no me he topado con ninguno. Vuelve a dar golpecitos en la mesa con el dedo. Señalando algo en concreto, porque... No, indicándote claramente que quiere dinero. Pues yo, claro. De hecho, no solo que yo no me haya dado cuenta, sino que veo poco factible que Sackbob interprete eso como quiero dinero. Llevamos 20 sesiones sin cobrar ni un duro. Tengo 10 monedas, menos, 9 monedas en los bolsillos ahora mismo. Yo te devolví la que me diste, si hablas. ¿Tenéis joyas? Tengo 10. Ay. ¿Quién las lleva? Yo no tengo nada. Yo tengo un collar de diamantes. Yo tengo las joyas que os dije que la cogieseis, pero nadie se quiso hacer responsable. Pues ala, ya sabes qué poner en la mesa. Pero es verdad que propusimos que se encargase del dinero Miss Vila porque parecía la más apropiada o la, al menos la única que sabe algo de dinero. Hey, yo no tengo joyas apuntadas en mi ficha. Pues no tenemos joyas, se jodió. No nos quedan joyas, niño. Solo más Simón. No da igual, si es que tampoco... Te podemos dar los papeles de la mansión. Cuéntame. Que se vaya ya a tomar por culo. No suelo ver orcos por aquí y parecéis un grupo raro. Oléis raro. Venís de sitios raros. Excuse you. Uno por otro. ¿Qué habéis venido a hacer? Yo no he venido a hacer nada en concreto, solo estaba de camino a un campo de batalla y en cuanto puse mi pie en él, apareció la niebla. Bueno, no durarás mucho entonces. ¿Qué quiere decir eso? Las nieblas siempre traen algo, alguien, con un propósito, con una meta, con un algo. A veces, otros sois pillados por el camino y, bueno, acabáis en algún sitio tirados. Pero esos, aquellos que vienen con propósito, esos sí duran más. ¿Cuál de tus compañeros tiene un propósito? ¿Quién sabe lo que ha venido a buscar? Creo que todas estamos igual de perdidas. Así que quizás no duraremos mucho. Entonces alguien más habrá venido a la vez que vosotras con un propósito. Si encontráis ese alguien, duraréis más. ¿Y tu amiga? La otra orca. ¿Qué pasa? ¿Habéis venido juntas? Estamos juntas. ¿Tampoco tiene un propósito? Más que el de sobrevivir. No lo sé, puedes preguntarle a ella. Yo podría guiaros a un propósito. ¿Alguien? ¿Qué tipo de propósito? Ah, eso no me corresponde a mí decirlo.
A mí me corresponde cobrar por ello. ¿Cobrar de quién? ¿Pretendes que te paguemos por guiaros? ¿Guiarnos a no sabes dónde? Yo sé dónde. Y nosotros no. Y vamos a pagar para que te guiemos a un sitio que no... Para que yo os guíe a vosotras. Eso es lo que quería decir. Bebe de un trago la cerveza. Eructa ruidosamente. Nope. Nope. Yo os guío. Vosotras encontráis vuestro propósito y tal vez duráis más. Creo que ya tenemos guía, así que no, gracias. Como queráis. Yo estaré por aquí, por el pueblo. También puedo cazar, encontrar personas, encontrar cosas. Ya sabéis. Cuando perdáis algo. La paciencia. O alguien. No es una tierra generosa con los novatos. Bueno, de momento nos las apañamos bien. ¿Y dónde vais a ir? Aún no lo tenemos decidido. Quizá nos quedemos por aquí, quizá sigamos nuestro camino. ¿Quién sabe? Al fin y al cabo somos gente sin propósito. Me he traído la jarra, pero... Encontradlo por vuestro bien. Y ahora... Ahora, alas al cielo. Hago un gesto, me levanto y me voy. Vale. Es que lo destruyo, ¿eh? Roy, haz una tira de percepción. Mi especialidad. Para un poco también para ahorrarnos tiempo, voy a suponer que he estado poniendo la oreja para escuchar media conversación del otro lado. Sí. Pongamos multitask, que sí. El multitasking. Ay, 16. Vale. Tú te das cuenta de que el carcaj que lleva no parece encajar especialmente con el resto de su atuendo. Hay algo que no parece corresponderle. Ha matado al cazador. Yo a este señor lo conozco. ¿Has oído hablar de él? A manos de el cazador. ¿Y cuál es su opinión de él? Él suele ser un poco verbalmente agresivos al respecto el uno del otro. Me pregunto por qué. No sé, si parece majísimo. ¿El carcaj que lleva me recuerda al cazador? ¿O no parece que se lo haya...? Tanto el cazador como él... O sea, tanto el cazador como el carcaj... Parecen tener... algo élfico. Parece un carcaj estilizado con adornos relativamente naturalistas. Al contrario que todo lo tosco y animal del resto del atuendo de Radu. No, pero me refería más al... si se parece a lo que suele usar el otro cazador. El cazador es un elfo. Es un elfo, vale. No, que sí que podría pensar que es, podría encajar. Es el otro. Vale. No es que tenga grabado el nombre de... Ya, bueno. ¿Pasón se llamaba? Pues no me acuerdo. No sé ni si... tengo. Este hombre es humano, ¿no? Eso parece. Vale. Eso parece. ¡Draco! ¿Plátano es?
Se llamaba Jordan. Jordan, eso, gracias. ¿Jordan es un elfo? Vale. Bien. ¿Qué quieres hacer? Bueno, supongo que Sackwood se viene con nosotros sí. Otra vez. Hago un gesto para que me rellenen la jarra. ¿Qué has pero... hablado con ese señor? Tan mal educado muy interesante. Y... Seguro que es un borracho cualquiera. No puedo sacar gran cosa. Parece un mercenario. Tiene pinta. Ese carcaj no es suyo. ¿Qué? Ese carcaj que no es suyo. Bueno, si es un mercenario, viendo las monedas que ha traído, probablemente se vaya. Sí. Igual es un pago. ¿De quién es? ¿De Roy? ¿Conoces a la persona a la que pertenece el carcaj? No estoy seguro, pero no parece hecho para él. Pero es demasiado fino, elegante para ese hombre. Eso es cierto. Desde luego, sí. Bueno, si es funcional, no creo que le importe que sea o no elegante. Zagbot, justo vienes cuando... Estoy hablando de la pitonisa, no apunto el nombre. Madaneva. Justo estábamos hablando de Madaneva. Les he contado un poco mi intención de ir en busca del campamento. Y resulta que Roy puede saber dónde está. Yo creo que estaría... bien... Miro un poco alrededor. Las viejas estas que siguen amontonando monedas y sobándolas. O... La vieja. Y las de hecho, te fijas que les queda poco para terminar de contar. Hacer una tira de percepción. Everybody. 21. 10. 13. 8. 15. Vale. Zagbot. Te das cuenta de que a falta de poco para que terminen de contar el dinero, Radulas empieza a mirar y se va con prisa. ¿Radulas quién era? Radu. Radu las mira. ¡Ah! ¡Que no es Radulas! ¡Ostras! Yo también, Radulas, yo también es totalmente. ¿No? Sí, Radu. Radu, ves que durante los últimos segundos... Se está fijando mucho en cuánto le queda, en cuánto les quedan para terminar de contar las monedas. Y antes de que terminen, se levanta con prisa y se va. Voy a... Cuando se levanta él, voy a levantarme y voy a seguirle. Y les hago un gesto a los demás. Esperad aquí un momento a ver qué dicen las viejas. Sí. Salgo. Vale. Vale. Otra cerveza, por favor. No estás bebiendo mucho, Miss Mila. No, es solo que tengo mucha sed. Esto es lo normal. ¿No ves que soy grande? Te pone otra cerveza. De forma... muy mecánica. Vale, Sakma, ¿sales a la calle? Sí. ¿Veo a este señor por ahí? Pues no lo sé, hazme una tirada de percepción. Vale, 19. Vale, sí, le ves. ¿Ves cómo gira la esquina hacia la derecha? Vale, sigo y le digo, ¡ey, amigo!
No se gira. Le voy siguiendo. Vale. Troto un poco o acelero el paso para intentar alcanzarle. Joder. Ves que se empieza a meter por callejones. Mierda. Tenía que haber dicho a Roy que viniese. Alza la voz y le sigo llamando. Ves que acelera el paso. Rado, ¿dónde vas? ¿Qué percepción pasiva tienes? Percepción 14. Bueno, le vas siguiendo. Hazme. No. Vale. Desaparece. Cuando giras un callejón, ya no está. Más o menos. Estarás por aquí, más o menos. Cuando giras desde el camino principal hacia el interior de este pequeño patio de casas, ya no lo encuentras. Ahí. Nada, doy una vuelta. Si no le veo, pues me vuelvo. Espero saber volver. Estoy acostumbrada a estos edificios tan altos. Sí, puedes, desde donde estás puedes ver la... Vale. Puedes ver el humo de la taberna. Nos faltaba que se perdiera... Puede seguir el único olor que no es podredumbre y ratas. Sí. Mucha fe tienes en la comida que estás comiendo. Dijo el otro día que olía bien, por lo menos en comparación con podredumbre y muerte. Pero, a ver, siempre es un plus. A ver, hablando de comida. Ay, es. Yo estoy mirando a las señoras. A las señoras y a la niña. No. En plan... ¿Ves que cada una se pasa las monedas? Bebiendo agüita y mirando qué están haciendo, porque ha dicho esa voz que... Alenka le pasa una moneda a la más pequeña. La más pequeña se la devuelve a la más mayor y vuelve a Alenka. Y solo entonces la meten debajo de la mesa y van a la siguiente moneda. Cuando terminan la última de las monedas... ¿Dónde? ¿A un saco? Se miran las unas a las otras... Y la más mayor hace. Alenka le cambia totalmente el gesto. ¡Maldito sea! ¡Oh, no! ¡Has atimado! Y la oís musitar unas palabras. ¡Oh! Yo pego un susto. Me pego un susto de muerte, por cierto. Miro con más interés. Y la pequeña, de un salto, se acerca hacia vosotras. Oh, no. Hola. Sus ropajes son bastante más claros, más nuevos, más límpidos que los de Alenka. Pero sus manos son prácticamente iguales. Es como si tuviera un rostro de mujer madura, adulta, pero todo su tamaño y todo fuera de una niña. Ok. O sea, no tiene cara de niña. ¿Queréis Solo creer, las proporciones. ¿Queréis creer que sí tiene rostro de niña y vuestro cerebro os impele a pensar que tiene rostro de niña, pero algo falla? Está... En un valle inquietante. Pero no es una enana, es una... No, no es una persona es como una niña
de Cyberpunk. Exacto. ¡Hostia! Exacto. Es un cane. Pero vuestro cerebro es como si fuera una niña de verdad. Me lo acabo de imaginar como en los cómics estos en los que los dibujantes no saben dibujar adolescentes y hacen adultos, sí, que miden menos. Sí, 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 pasa lo mismo con los niños. Hacen... Tiene ciertos rasgos enanos y por eso queréis creer que vuestro cerebro tiene ese... Esa... ¡Ey! No puedo quitar esto. Imagen. ¿Podemos ayudarte? Yo soy literal el... Yo soy el literal GIF de Mark Simpson del... Haciéndose... No, no, le he visto llegar. Le saludo como... Como Miss Mila. ¿Puedo darte algo? ¿Qué ha pasado? Estaba buscando poner ambiente. Con esta música ya, ya va bien, ¿eh? De verdad. No la oigo porque tengo el volumen bajísimo. No. ¿Podéis ayudarnos? ¿Hola? Quizá, hola. Joder. Me llamo Sorbia. ¿Cómo? Sorbia. 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 Sí. Vamos a necesitar un poco de ayuda. Ah, que desea. ¿No? Un momento. No. Sorbia. Ah, Sorbia. Sorbia, vale. Con S, ¿no? Sí, entiendo. Y con V. Vale. Sorbia. Vale, entonces es que no te había oído bien. Sí, es el acento que tiene. Perdón. ¿Habéis visto un hombre grande? Sí, el maleducado ese, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Yo me encargo de los contratos. ¿Queréis uno? Espera. ¿Un contrato? Tenemos cosas que hacer. Desde que hemos llegado no hemos hecho más que hacer cosas para otra gente. Supongo que esa gente os habrá dado algo a cambio. Es de muy mala educación no dar nada a cambio por un trabajo. Sí, nos han dado muchos dolores de cabeza. Oh, no. ¿Eso es objetivamente cierto? Nosotras no somos así. ¿Qué sé yo de los contratos de esta gente? ¿Nunca has aceptado ninguno? ¿Qué sé yo? Eso lo sabes. Pero no los he aceptado porque me da mal rollo o porque he oído hablar que no es muy bueno. Nunca te han ofrecido ninguno. Tú sabes que aquí viene, pues, por ejemplo, viene... Viene Radu, viene Jordan, diferentes personas para aceptar encargos, trabajillos diferentes en general. Por ejemplo, Vildrath también suele encargar cosas, pedir cosas, a veces incluso los unos a los otros. Tampoco es que te hayas parado nunca a pensar que necesitas un trabajo, la verdad. Vale. Por lo menos no de ellas. Nadie ha comentado contigo nada sobre su trabajo en general. Tiene sentido, porque... Sí. Por la edad que tiene, acaba de entrar en el mercado laboral. Ya, baby. Bueno. Hemos dado su primer trabajo. Oh. ¿Algún trabajo hecho antes? Nada, de guía no. De matar cosas, sí. Y sin pagar, claro, como es un becario. Claro, son las prácticas. Terrible. Os mira muy fijamente, no ha apartado la vista de vosotras en ningún momento. ¿Por qué querríamos un contrato? Miss Mila, ¿por qué querríamos un contrato? No lo sé. ¿Nos estás diciendo que nos vas a pagar por cosas? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Matar a Radu? ¿What? No somos asesinas. ¿Por qué vamos a matar a una persona? Miss Mila, tienes cara de haber matado a mucha gente. Wow. Ya, pero no somos asesinas a sueldo. Wow. Si preferís hacerlo sin sueldo, tenemos cosas que podemos ofreceros. No es eso.
¿Nos vale con que lo traigamos después de pegarle una paliza, en todo caso? ¿Lo haríais? Si lo traéis, nosotras podemos encargarnos. ¿Qué? ¿Sabéis qué? Me conozco mucha gente como vosotras allá de donde vengo. No creo que conozcas a nadie como nosotras. Ah, no sois una mafia. Tres hermanas. Unidas por el dinero. No, nos une algo más lejano que el dinero. El dinero es bonito, nos gusta. Pero no, somos hermanas. Somos un tipo de hermanas que no podemos separarnos. Porque nos queremos mucho. La familia es importante y es muy bonito eso. Gracias a Mandy. A Mandy nos comprende. ¿Por qué están vuestros nombres? Espera, acabo de caer. Porque es verdad. Tengo demasiadas cervezas encima. No te he dicho mi nombre. ¿Qué? Nos habéis estado espiando, ¿verdad? ¿Me he equivocado? No. ¿A Mandy? ¿Sabemos cosas? ¿Cómo? Porque somos muy listas. Sí, ya. No todo se trata de conjuros si sabes jugar bien tus cartas. ¿No creéis? Ya, no sé jugar a las cartas, no me gustan. A nosotros tampoco. Los traidores juegan con cartas. Nosotros solo averiguamos cosas. Los viejos que se aburren. Tened miedo de los viejos que se aburren aquí. Creo que tenemos miedo de la experiencia con eso. ¿Qué has dicho, Seska? Tengo miedo de los viejos en general. Y de los jóvenes. Y de la gente de mediana edad. Bueno, la gerontofobia aquí. Wow. Eres muy sabia, Seska. Ahorita. ¿Tened miedo siempre de alguien viejo que trabaja en algo que se en lo que se mueren jóvenes? ¿Qué? Sí, yo tampoco me estoy. ¿Estás amenazando? Pero. ¿Estás? ¿Qué? Os estaba... ¿Me está amenazando? ¿Halagando? Pero si no te hemos hecho nada, ¿por qué nos tendría que amenazar? Tú eres mayor, Miss Mila. Ya, y por eso también deberíais tenerme miedo vosotras. Y lo tenemos. Por eso os ofrecemos... ¿trabajos? Mira, para... Miss Mila, ¿cómo? ¿Qué? Congraciarnos. ¿A cambio...? ¿A cambio de qué? Seguro que en aguas profundas mueren muchísimos jóvenes. No vamos a asesinar a nadie. ¿Pero tú eres mayor? Eso es que eres buena. Soy buena. Y por eso... Mi precio es demasiado alto. ¿Puedes ir buscando otras? No. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Seguro que conocemos a alguien. Aspirando, mirando al resto de mis compañeros. Así que es eso, buscas a alguien. No voy a trabajar con vosotras. Para nosotras. Da igual. Llegas cuando ves a la... enana, niña, adulta... A la más pequeña. A la más pequeña. En alguno de los sentidos. Miss Mila. ¿Que llego cuando qué? ¿Que yo llego? Zagwood, no, vale. Porque te he preguntado en persona sin abrirme. Ah, vale. Zagwood, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has ido? Miro a la niña vieja osa. La vieja joven. Hola, Zagwood. Sí, dice que si nos hace un contrato para traerle al tío este que se acaba de ir. Radu tenía un contrato con nosotras, pero lo ha roto todo, no ha hecho
Bueno, tampoco parece asunto nuestro, así que muchas gracias por la comida y la bebida. Podemos ofreceros su contrato. Su contrato. Estoy súper curiosidad. Por ¿Cuál es ese contrato? No gusta el no, ¿verdad? No. Encontrar una niña. Se ha perdido una pobrecita niña como yo. ¿Cómo? Me acerco y la miro así un poco. No. Te lo pierdes, Saren. ¿Cuánto llevas escribiendo eso? Te lo pierdes. O sea, que has puesto. Nope. Nope. Cuando hice lo de la niña, miro a Roy. ¿Cómo no se refieren a Gertruda? ¿Gertruda se ha perdido? ¿Por qué está poniendo esa voz? Pobre Gertruda. ¿A quién estáis buscando vosotras? Qué lástima. Anabel. A la pobre Anabel. Lo siento, no puedo. Yo conozco a Anabel. No. Intensifáis. Vale. Haz una tirada de socializar con gente. Tírame un de 20. Tírame un de 20. Por favor, que sea una buena máquina, Pues un 3. No. Ni puta idea. Not a fucking clue. Vale. ¿Y el contrato que ha roto? ¿Qué pasa con esa niña? ¿Es porque no la han encontrado? ¿Nos ha dado el dinero? ¿O una parte del dinero? Y ha desaparecido, pero no ha traído a Anabel. Le habéis pedido dinero y una niña. ¿Con qué le habéis pagado? Si él os trae el dinero y además os tenía que traer a una niña. Os lo ha devuelto. Esto no tiene sentido. Mira, Amandi es lista. Sí, súper lista. O sea que si os devuelven el dinero, se supone que están rompiendo el contrato y os quedáis en paz, ¿o? Sí, no obligamos a nadie. Hay contratos difíciles y por desgracia Radu no es el mejor mercenario. Entonces, ¿queréis vengaros de él porque no os ha devuelto todo el dinero ni ha cumplido con el contrato de encontrar a la chica, a la niña? Uh-huh. Y se acerca a ti. ¿Es eso lo que ha pasado? Te quiero mucho, Amandi. Lejos, no, sin tocar. O sea, aprecio tus palabras, pero no te conozco. Nos conoceremos. No sé yo. Estamos seguras de ello. Bueno, yo Miss Mila. ¿Está intentando obligar? ¡Socorro! Espero que no. No entiendo nada. Mal rollo. No vamos a aceptar. No vais a salvar la vida de una pobre niña que a saber dónde estará. Easy check. Hombre, si nos la encontramos, no vamos a dejar que... No. Se muera si está en peligro, claro. 20 natural. 20 natural. 21 total. Dios, qué tiempo hacía que no me pasaba esto. Lo que tienes claro, lo que te queda claro, es que es cierto que hay una niña en peligro. De eso estás segura, porque no está mintiendo en eso. Sabes que hay algo más detrás de eso. Pero desde luego que hay una niña en peligro y que su interés es tener a esa niña que ahora está en peligro, que ahora estará en peligro casi seguro, o que ella cree que ahora está en peligro seguro, no sabes por qué. Vale. ¿Quién es esa niña? Es una niña pequeña, pelo negro, pero... caoba en las puntas, es muy pequeñita. Tiene 12 años, es hija de unos amigos. ¿Y podemos hablar con esos amigos? Oh, no, estarán desesperados buscándola y no queremos que se les rompa el corazón.
Pero porque se les iba a romper el corazón si hablamos con ellos. Les traeréis recuerdos de su niña. Pero y... si la están buscando, se van a acordar igual de su hija. Es absurdo. ¿Y qué solucionaría que unos extraños fueran a recordarles que su niña está perdida? Si nos hablan ellos directamente de su hija, que la conocerán mejor, podremos encontrarla más fácilmente. Nosotros sabemos más. Nosotras sabemos más. ¿Qué sabéis? Porque escuchamos a la gente. Nuestros amigos no. Viven encerrados. Aún así... no les gustan los extranjeros. Nosotros queremos a los extranjeros. Roy no es extranjero. ¿Dónde vive esta gente? ¿Son de aquí del pueblo? ¿A quién se lo preguntas? ¿Quién? A la que tengo delante. Oh, viven no muy lejos, pero viven más lejos emocionalmente que físicamente. Se encierran y no les gusta hablar con nadie. O sea que no están en este mismo pueblo. No. Barovia es pequeño, pero Barovia es muy grande. ¿Y qué podéis decirnos de ella? ¿Dónde desapareció? Desapareció jugando en el bosque. ¿Por qué iría? Alguien se la llevó. Ya sabes cómo somos los niños. A veces nos perdemos. Somos un poco trastos. Pero hay cosas feas en el bosque que te pueden... hacer daño. Mucho daño. Amandi. No vayáis solas al bosque. Probablemente. Si la vemos. Si la vemos, os avisamos. Y ya no, está. No. Esto tenéis que hacerlo a propósito. No podéis tropezaros con ella. ¿Cómo? Estará escondida, tendrá miedo. Igual la han secuestrado. No vais a tropezaros con ella en el camino. Desapareció. Una semana. Una semana está bien. Una semana es una buena fecha. Pero bueno. ¿Qué información es esa? La gente no desaparece durante unos días porque sea buena fecha. ¿Ves que te tiende la mano también? Como agujas. Un inside a Mandy. Check. A mí. Yo no sé por qué lo voy a hacer, pero que. No de forma agresiva, como para darte la manita. Hostia, no puedo. ¿Por qué mirando la mano? En plan. ¿Esto es un saludo de aquí, de Barovia o algo? Y echa la mano para dártela. ¿Se la quitas? O sea. Pero está intentando estrecharme la mano darte o la algo. Mano. Sí, estrechártela. Le he preguntado que si es un saludo. Lo primero que notas es sus dedos que entran antes. Dios Christ. Pero, ¿no? ¿Por qué no me contesta? Porque nosotras también estamos... Nos gusta el contacto con la gente. Sois simpáticas. Y a ti te queremos mucho, Amandi. Le hago sí en la cabeza, vale. Ok. Ya está. ¿Vale? Tiene la cabeza fría. No, no. Lo notas, a pesar del pelo que tiene, que es rizado, tiene ligeramente bastante volumen. Notas que la cabeza está fría, aunque no llegues a tocar el cuero cabelludo, notas que irradia frío. Igual deberías ponerte un sombrero de lana. Es una buena idea. Compraremos uno. Uno muy bonito. Sí. Muy bien. Mira a Alenka. Alenka señala la bolsa. Esa es la mitad del pago. Ah, entiendo. ¿Cuánto es? 490 coronas. Reinos. ¿Eso es mucho? 490 monedas de oro gordas. Bueno, no, esto es Amandi preguntando, porque que Amandi no entiende bien cómo funciona el dinero, se le da muy mal. Sí, si prefiere hacer trueques. Si son de oro, son muchas.
Eso significa que es muy peligroso, probablemente, ¿verdad? Disculpa, tenemos que hablar un segundo. ¿Puede alejarse? Nunca estoy lejos. Bueno, pues haga un poder. Da dos pasos. Más. Vuelve con sus hermanas. ¿Por qué no salimos directamente de la taberna? Y os miran y empiezan a cuchichear. ¡Oh! ¡Las odio! No me gusta esta gente. Ay, me encanta. Yo me lo estoy pasando súper bien. Estoy living. No. Con mucha curiosidad. Quiero saber qué está pasando. Esto no puede salir bien. No. Os lo digo. He tratado con este tipo de gente y no puede salir bien. Es mucho dinero, sí. Y probablemente necesitemos ese dinero para comprar comida y continuar sobreviviendo en este puto sitio. Pero no sé si merece la pena. ¿Podemos firmar nada con esas personas? ¿Podemos salir fuera a hablarlo mejor? Si tomamos un poco el aire. Vale. Creo que el fresco nos hará pensar mejor. Hago un gesto a las señoras como de... Oyes. No, oyes a la más anciana. ¡No tardéis! Adiós. Ya veremos. Me echo el capote ese encima. Sí. ¿Sigue lloviendo? Bueno. ¿Sigue lloviendo? Sigue lloviendo. ¿Señor Master? Seguro que sí. Parece que ha reducido un poco la intensidad. Pero sí, sigue lloviendo. Vale. Bueno, pues una vez fuera, mirar a Sahud y a Mismila, plan... No es buena idea. No es buena idea. Suena Eso es lo que tengo que decir. Suena muy mal. ¿Esta gente es normal aquí? Tampoco quiero dejar a una niña... A ver, llevan aquí toda la vida. La ahí. Posada me refiero... suya. Su forma de comportarse y todo eso, ¿es algo suyo, propio? ¿O es normal hacer esas cosas que hacen ellas de tocar? ¿Me estaba intentando coger la mano? No, creo que eso es de ellas en concreto. Dijiste también que en el pueblo no había gente que hiciese magia. No, que yo sepa. El padre Donavich hacía ritos y cosas así, pero no... No bolas de fuego o cosas de esas. Pero estas mujeres hacen magia. La niña ¿Has visto que hagan magia? La niña les ha dicho que no hacen magia, que es otra cosa, quizás sea otra clase de habilidad. ¿Qué sentido? ¿Algo sentido, Sagbo? Tener buen oído, tener... No sé. Son gente rara, quizás sean... algún tipo de criatura con sentidos más agudizados o algo. Tiene las manos así metidas porque le ha dado un poco de grima lo de que le quisieron coger la mano. Normal. Pobre. Es todo un poco raro y el hecho de que pedir un trato... Nos están... Para encontrar a una niña y no quieren que hablemos con... Me ha resultado todo extraño, pero muchas veces me da la sensación de que me pierdo cosas por el tema cultural, entonces no sé qué opináis los demás. No, esto no es nada. Igual... Esto es el escalofrío es... Pasa, atraviesa fronteras, quiero decir. Tu sentido está bien. A mí... Tampoco me dan buena espina. No, huele mal, pero... Bueno, aparte de literalmente. Pero es como... Parece que hay algo más, aparte de lo que sea que le pase a la niña esa. Si... Sinceramente... Si alguien se la ha llevado o lo que sea, tiene que haber... Tiene que haber algo más detrás de eso. Si esa niña estaba jugando y se perdió en el bosque, lo más probable es que esté muerta. Más allá de que sea un bosque especialmente peligroso. No si la han secuestrado.
Bueno, yo supongo que esa sería una posibilidad. Yes. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué Radu ha devuelto el dinero? Bueno, casi todo el dinero. Igual ha sido más listo. Sí. O la ha visto en lo que se estaba metiendo y ha dicho, no. Ha visto que no podía cumplir con la misión, está claro. No se querría enfrentar a lo que sea. ¿Tú has ido por él antes, Agvoth? Sí, le he perdido la pista. Pero si somos realmente un mercenario y conoce estas tierras y estos bosques, y ha ido a buscar a la niña y ha decidido rechazar el trato que tuviese con estas mujeres, aparte de que no me dan buena espina, creo que sería absurdo aceptar hacer ningún trato con ellas. Por cierto, Miss Mila, antes no estabas esta mañana cuando hablamos del tema de dinero y todo eso. Pero cojo el saco de mi... lo busco un poco en mi bolsa y te lo enseño sin sacarlo, por si acaso, aunque no creo que haya mucha gente por la calle. Te enseño los anillos, pendientes y collar que... de oro que tengo. Tú a lo mejor sabes más de oro y de estas cosas. Creo que esto... seguro que nos lo puede comprar... seguro que nos lo puede comprar alguien en la ciudad. ¿No fuisteis a comprar...? Sí. A una tienda, a unos clavos o algo así. ¿No tenían más metales? Sí. Si, no si queréis si lo, que os paguen lo que vale, yo no iría a hablar con Vildraz. Sí, no me dio la sensación de que hiciese cambios justos. Definitivamente ese tipo no es de fiar. ¿Y Bianca? Seguro que lo quiere utilizar en alguna de sus armaduras. Lo puede fundir si no lo quiere usar tal cual. Pero esa mujer no se ha retirado ya. No lo sé. No me parece muy retirada. Tampoco sé, este tipo de avalorios tiene algún valor especial o... ¿Avalorios? Sí, los pendientes y estas cosas, ¿no? Es decorativo, pero los metales, los metales pueden ser buenos y también las gemas que tienen engarzadas. Entonces, ¿el precio sería más o menos el del que cuestan los metales y las gemas? Sí. Al peso, lo que pese el metal y luego la gema por separado. También creo que estas cosas dependen del artesano. En mi pueblo natal hay muchos artesanos, no de joyas y eso, pero no es lo mismo venderte un trozo de madera que... de madera bien tallado con formas. Sí, por eso. Cosas decorativas. Pregunto... Eso suele ser mucho más caro que un trozo de madera sin barnizar siquiera, solo cortado. No sé cuál es la diferencia entre el valor de la materia prima y el resultado final, porque no suelo tratar mucho con oro. No es un material especialmente útil en nuestro clan, así que... supongo que será todo bastante caro. Lo único que parece merecer la pena. ¿Podríamos hacer un intercambio? ¿Con quién? No, el oro de su plano por lo que quieran del envío. Sí, pero ¿con quién? No, era una broma, Mandy, no... Cosas de aguas profundas. Ah. Vale. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Vamos a probar suerte donde Bianca? Oís detrás vuestro. ¿Os habéis decidido ya?
Sí. Y la respuesta es... Mira a todo el mundo, estamos de acuerdo, ¿no? La respuesta es no. ¿Por qué? No queremos hacerlo. ¿Por qué? Espera, me estoy rayando mogollón. Sí, es una música muy... Sale Sorbia. Porque tenemos cosas que hacer. Tenemos cosas que ocupada. Hacer. Probablemente esa niña está muerta. Creo que lo mejor sería decirles a los padres y dejar que pasen página. Oh, es una pena. Le diré entonces a sus padres que vosotros no habéis querido rescatarla. Resucitarla. Decir resucitarla. ¿Será? Bueno, también puedes decirle lo mismo del resto del pueblo. Le puedes decir lo mismo de vosotras mismas. No veo que estéis yendo a los bosques a buscarla. ¿Pero no será eso lo que les diremos? Diles lo que quieras. ¿Por qué no se te va a importar? Si se te va a hacer sentir mejor. No es nuestro problema. Muy bien. Tened cuidado ahí fuera. ¿Por qué sigue sonando ominoso? Besos a Mandy. Besos a Mandy. Y cierra la puerta. Jesus Christ. ¿Por qué me ha mandado besos? Todos los litros de cerveza que he bebido ahí no compensan esto. ¿Por qué tengo la sensación de que, digamos lo que digamos, hemos cagado? Que probablemente estás en lo correcto. Igual es momento de vender esto y alejarnos cuanto antes de este sitio. A lo mejor igual podemos vender en otro sitio donde haya, no sé, más gente que se dedique al comercio y no solo ese tal Vildraz. Había otra ciudad, ¿no? Se llama Valaki, Roy. Sí, Valaki está al oeste, noroeste, no me acuerdo. Bastante oeste. Sí, al oeste de aquí, siguiendo el camino. Está lejos. ¿Podemos ir allí? Hoy no llegaríamos, ¿eh? Quizá si emprendemos mañana el viaje, mañana por la mañana. ¿En un día de viaje se llega? No, no. Y pasar antes por el campamento de los Vistani. A mí me suena que eran 3 días hasta Valaki. Puede ser, no me acuerdo. A caballo. Desde Barovia. No, a caballo. No, los caballos se los comieron los lobos. Sí, ¿eh? Bueno, sí, pero es un plan. Que yo recuerde, a caballo es lo mismo que a pie. Lo que pasa es que a caballo vas descansado. No, el caballo puede ir mucho más rápido. Sí, ya, pensarías que sí, pero. Según Dungeons and Dragons. No. El juego de rol. A menos que a Draco pues eso le dé igual y diga, no, la lógica me dice que... Pero da igual, si no tenemos caballos, si íbamos a tener uno y se lo cargaron por culpa de cierto inútil. Ha sido la cena de alguien. Anyway. Yes. De camino al campamento... Pues muy tarde te lo he pegado, porque yo desde que empezamos la llamada, usted dando. Tengo sueño desde las 7:30. Llegar a las 12 y me despertaré como un búho. Sí. Pongamos que a pie y tal unos 3 días, tendrías que acampar 2 veces. Y eso con un ritmo ligerillo. ¿Y el lago, el campamento este de los Vistani, a cuánto queda? ¿Está de camino? Está de camino. Es todo el viejo camino de Isvalitz. Sí, yo lo sé. Le estoy preguntando a Roy. Ah, vale. Que yo he jugado esta parte. Solo hay un camino. Es fácil. A ver, está bien que lo pregunte porque yo no tengo ni puñetera idea. Ok. Pues mañana salimos, entonces. A no ser que queráis hacer algo más por aquí. Uy. Entonces vamos a dejar la aldea.
Supongo, sí. Roy, no... No creo que podamos ayudar más aquí. Por lo menos no por ahora. Hay cosas que yo necesito saber y creo que las respuestas están... Quizá las tenga desatada el Madame Eva. Sí, esto está demasiado arraigado aquí, como no, que es para que se arregle. ¿Y lo de la cosa esa que quería hacer Irina? Sí, eso quería... Por eso digo, si mañana salimos, hoy... Hablar con Irina de lo que quiere. Sí, todavía quedaría por delante. Vale. Podemos volver. Pero no sé vosotras. Yo tengo muchas ganas de salir de este sitio y estirar las piernas. Y dejar de trabajar para otra gente, esto también estaría bien. Sí. Bueno, espero que al menos la familia del burgomaestre nos proporcione lo necesario para el viaje. Después de todo, les hemos ayudado bastante. Igual ellos nos pueden comprar las... No tienen... Las joyas. Les deben dinero a la mitad del pueblo. No tienen nada. Sí, no tienen... No. Igual en el campamento. Pues, igual en el campamento. Puede. A lo mejor si dicen que son los que traen cosas de fuera y... Puede. Porque vale el oro. Podemos intercambiar cualquiera de esos anillos por varios días en raciones. Me parece... En cualquier caso, bien, ¿tiene sentido? Prefiero llevar raciones de aquí. Draco, tío. De verdad, Draco, no puedo más contigo. El horror. Mal genio terrible. Vale, ¿qué hacéis? Pues yo diría de... Lo que ha dicho Seska. Vamos, le acompañamos a hablar con Irina. Sí, sí. Vale, ¿por dónde vais? Volvemos a la casa. Ahora mismo estáis por aquí. Por donde nos lleve Roy, no sé. Sí. Buena pregunta, ¿por dónde les lleva Roy? Yo creo que por costumbre seguiría evitando esta zona. Entonces, si estamos por aquí, atravesando... Pero aquí, si estamos en línea recta. Sí, bueno, pero hay caminos. La posada es esto, vale. ¿No? O por aquí. La posada es esto. Vale, sí, entonces en línea ¿Tiene recta. Tiene sentido, es la que se me hace. Sí, no, vale. Los tokens están ahí porque perseguimos sí, verdad, a los otros. Sí, es persiguiendo eso... a los otros, verdad. Es cierto. Pues entonces, línea recta, no hay mucho que dirigir. Me quedo la canción del circo esa. Lo de los niños que sonaba antes, que da muy mal rollo. Vale, vais bajando. La lluvia parece estar remitiendo del todo, pero ahora queda lo peor. Las botas sucias, el fango, la... Estáis prácticamente calados, todas las botas, las prendas interiores de las botas. Del calzado. Calzado. Está... Sí. La ropa también, porque a nosotros nos cae un chaparrón cuando salimos por la mañana. Está destrozado. En algunos casos incluso las suelas ya no aguantan más. El adoquinado está claramente nuevo en algunos puntos, pero no ha sido suficiente. Se hunden y vosotros con ellas y... Os cuesta vuestros buenos 5 minutos llegar hasta ahí, quitando, levantándolos. Nos estamos quedando sin zapatos. Los pies. Tengo la sensación de que es imposible estar seca en este sitio. Acabáis llegando. Ya es por la tarde y un tímido humillo de cocina parece adornar la chimenea de la mansión del burgomaestre. Entráis... Sin mucho bombo y platillo, en una casa que ya es prácticamente como la vuestra. Y veis a Ismark preparando cosas, arreglando cosas, ayudado por Colian ya
ya en ropas más cómodas. Muy alejado ya queda el asedio de hace apenas unas horas. Parecen concentrados en recuperar un poco de su hogar. Hola. Oh, ¿habéis hey. Visitado Buenas. El pueblo? Turísticamente, no es que esté muy bien, pero sí lo hemos visitado. Bueno, todo mejorará, ahora solo tenemos que volver a coger el ritmo. Oye, ¿qué pasa con esas tres mujeres? Las hermanas, que dicen que no son hermanas. Uf. ¿Tienes una vida? Porque es para pararse. ¿De qué van? Yo, si podemos tender la ropa delante de una chimenea y eso, estoy dispuesta a escuchar el resto de la tarde, lo que sea. Oh, claro, claro. Pasad a la sala comunal. Aunque igual no os da muy bueno. Tenéis razón, vamos a otro sitio. Vamos a... Vamos al salón. Smark, ¿no tendrás otra muda de ropa? Algo que me valga. Claro, las que tenga arriba. Las que no se hayan quemado. Porque le dije a Irina que tirara toda la ropa quemada de todos, pero hace un buen rato que no sé dónde está. ¿No sabes dónde está Irina? No. ¿Hace cuánto que no sabes dónde está Irina? Ah, ¿hace cuánto que os fuisteis? ¿No he vuelto? Pues un puñado de horas. Pensaba que se había ido con vosotros, de hecho. No. En principio sí vino con nosotros, pero luego dijo que iba a volver. Ah, bueno. Ella sabrá, me fastidia más porque no es capaz de cumplir una tarea. Pero bueno, cosas de Irina. Volverá y luego lo arreglaremos todo. Dadas las circunstancias, yo me preocuparé un poquito. Sí. ¿Tú crees? ¿Por qué? Mark. Mismila, ¿por qué me dirías eso? Hace un par de noches ha habido un asedio. Pero ya lo he hecho antes. No está encerrada, es su pueblo es... ¿Siguen los guardias por cerca de él? Si siguen los guardias de varios. Sí, en el mismo sitio. Vamos a preguntarles a varios. Joder, Mismila, joder. ¿Y ahora qué hago? ¿Organizo una partida de búsqueda? ¿Salgo a buscarla? Ay, voy a salir. No organizas... Venga, yo me iba afuera. Pero si... ¿A qué? Si no me he sacudido ni las botas. Voy a buscar a... ¿Seguro que no está en el piso de arriba o...? A Galudil. ¿Galudil? ¿Cuadras? Galudil. Igual está en el campamento. Voy a buscar a ese señor. ¿El de...? ¿Está aquí al lado? ¿Has mirado ahí? No, ellos están ahí, nosotros estamos aquí. ¿Sabes a dónde iría? ¿Algún sitio que sepas que va habitualmente? Suele ir a hablar con el padre, pero... Ya, pues. No parece... Ya. Gracias por lo de Donavich. No sé si gracias es la palabra, pero... Es como raro, ¿no? No estoy allí. Sí, es raro. Lo siento mucho por todo lo que ha pasado. ¿Por qué te fuiste de la sala? ¿Por qué os quedasteis vosotras? Era un juicio y la ejecución consecuente. ¿Por qué íbamos a irnos? Es lógico que haya testigos. Ya había demasiados testigos.
Ismar, ¿te das cuenta que probablemente algún día tú tengas que tomar las decisiones que toma hoy tu padre? Eso espero que no signifique que acabes disfrutando de decapitar a mi pueblo. No se creo trata de disfrutar. Espera, ¿tu padre disfruta decapitando a gente? No, pero ¿qué otra explicación hay para asistir a algo así cuando no tienes por qué? Porque cuando te toque hacerlo, no serás capaz. ¿Para eso contrataré a gente? Oh, Dios, Ismark, no... Si vas a ser un... Sí, no parece que estés muy preparado para lo que te viene encima. O igual tengo que dejar de decapitar a gente. En verdad, eso no es una mala opción. No, la verdad... No veo cómo es una buena opción si ni siquiera tenéis un sitio donde encerrarles. Y hay veces que es la forma más fácil de quitarse un problema. Mira, Sahbot, yo... Nada de este sitio tiene sentido. Empezando por los muertos que están encerrados en sus casas. Ay, mi... ¿Y dónde los ibas a tener? ¿En la tuya? No voy a hablar. Se voy a dejar. Madre mía. Vamos a centrarnos. ¿Qué estábamos intentando hacer? Encontrar a Irina. Necesitamos encontrar a Irina, Ismark. Tenemos que hablar con ella. Seska tiene que hablar con ella. ¿Nos ayudas a buscarla? Claro, sí. Pues dinos, sitios que le gusten a Irina, a los que suele ir. ¿Sabes alguno? A veces va al pozo... A veces se va al bosque. Se suele quedar en su habitación leyendo. Es de mucho leer, pero mal. ¿Sabes cuando alguien lee algo, pero no lo que tiene que leer? No sé de nadie que lea mucho, de verdad. No entiendo. ¿Por qué no vamos a mirar primero si está en su habitación y luego la buscamos por el pozo y donde sea? Claro, subid. Subid, no la encontráis. Tú, Amanda, ya te habías marchado, ¿no? Yes. Vale. O sea, tal y como entré, vi el percal y dije, bueno, pues ya voy a preguntar. ¿Para qué me voy a escurrir la ropa? Os ponéis a buscar a Irina por la casa. ¿Encuentro alguna nota o alguna pista que pueda dar? Nope. ¿Puedo salir a pegar una vuelta a carreras por el pueblo a ver si la veo en algún sitio, yo qué sé, pues cerca de la iglesia, donde el pozo o algo? Vale. Es una tirada de atletismo para ver cuánto tardas, más o menos. Y percepción. Vale. Vamos a ver, no sé cuánto tengo de atletismo, probablemente negativo. Atletismo pero... no determina tu éxito, solo el tiempo que vas a tardar. Sí, tengo y no va más rápido porque es su ciudad o algo así. En teoría, moverme por mi ciudad tardo la mitad de lo normal. Vale. Por lo del trasfondo. Perfecto. Pues mira, la tirada de atletismo es un 5. Vale. Y la de percepción, creo que tengo más 0, así que sí soy el más. 20 natural. Joder. Vale. Nada, tardas un par de horas. Vale, pero la encuentras. ¿Buscas exhaustivamente? O sea, ¿buscas por todo el pueblo? No en todas partes, sino por todo el pueblo. Sí, por todo el pueblo, vale. Yo creo que sí. Vale. Amandi. ¿No entras en las casas en las que hay muertos? No, ya, sí. Esas me las sé. ¿Vale? Sí, creo que las tiene mejor localizadas que el resto del grupo. Amanda, ¿y tú sales al bosque? El campamento. Si quieres hacer un descanso corto y tal, vais a tardar 1 o 2 horas en hacer todo esto. Amanda, Seska y Mismila. Seska, Mismila y Sakbos, decidís lo que hacéis. En subir, en rebuscar por la casa tardáis 20 minutos. Bueno, yo he avisado de que voy a salir a buscarla, no he desaparecido, vale. Sin más, ¿vale? Sí, doy por hecho que os habéis avisado todos y todo lo que vayáis a hacer. A mí me han tenido que ver... Alguien vaya con Roy. Vale.
No, que tardas. Sí, tardo más. Sí. Si venís conmigo, no os preocupéis. Vale. Yo voy al campamento. Vale, pues Amandi y Miss Mila. Os dirigís al campamento. Veis que está también bastante animado. Según os vais adentrando, notáis los ojos que os miran. Como si incluso en los árboles hubiera alguien. Como si los arbustos o la hierba bajo vuestros pies sintieran que estáis ahí y respondieran de alguna forma. Hasta la hierba es rara aquí, tía. Pero cuando entráis en lo que parece un círculo bastante notable, un perímetro, notáis un ambiente distendido. Veis a la gente charlando, compartiendo comidas, compartiendo anécdotas. Y veis, sobre todo ellos, haciendo una patrulla a varios. Vale, pues vamos. ¿Veis a Galadriel? Veis a gente que no conocéis. Y todos y cada uno de las personas a las que veis tienen diferentes rasgos, pero la misma pauta. Orejas cortadas, rostros negros calcíneos. Bueno, quiero preguntar, ¿no? Pero está feo preguntar. Que si nos topamos primero con varios, pues con varios, y si no, pues... Sí, con quien queráis, varios está haciendo... Varios mismamente. Sí. Hola. Buenas tardes. Dando un paseo. ¿Habéis...? ¿Cómo? Dando un paseo. Bueno, a ver... Yo venía a preguntar si habéis visto salir a Irina de su casa esta tarde. ¿La habéis visto volver después de que saliera con nosotras? Es una buena pregunta. Mira hacia una de las copas. Y veis al cabo de varios segundos una persona bajando, rodeando el árbol, prácticamente agarrándose con las manos y bajando y dejándose, soltándose y volviéndose a agarrar. Wow. Lo miro así pensando, yo también sé hacer eso. Impresionante. Uh-huh. Empiezan a hablar en élfico. Me entero. En el idioma élfico que no terminaba del todo. Tengo élfico. Haced una tira de inteligencia, la verdad. ¡Ey, choca! Vale. Inteligencia. Mi punto fuerte, ¿no? Tengo un cero en inteligencia. ¡Ey, choca otra vez! 14. ¡Ey, un 17! No está mal. Más o menos, os enteráis, es un élfico antiguo, cerrado. Muy, muy cerrado. Os enteráis por los gestos, por palabras sueltas que lográis medio traducir, que le está transmitiendo exactamente lo que le habéis dicho. Si ha visto a Irina, si se ha ido, si ha vuelto. Uh-huh. Y él parece responderle que la ha visto salir, pero no volver. Que se fue más o menos a la misma vez que vosotros. Pero en vez de salir por delante, salió por detrás. Y Varys os lo transmite palabra por palabra. Muy amable. Nada. Vale. Que seguir mirando. Sí. Puedo poner... Gracias. ¿Qué? Pondré a un par de ellos a trabajar en la búsqueda. Gracias por avisarnos. Bueno, tampoco sabemos si está desaparecida, pero necesitamos hablar con ella y es algo... Sí. Era por saber si la habíais visto, porque queríamos hablar con ella, exacto. No creo que haya pasado nada. Vamos que no. No temáis, estamos aquí. Gracias de nuevo. Eso por un lado. Exactamente, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¿A qué estáis esperando? Estamos esperando a nuestro señor, tal y como solicitasteis.
Y hemos venido a protegeros. Parece que estos términos habían quedado claros y estaba todo el mundo satisfecho. Sí, sí, pero me refiero... A mí no me vais a proteger, a Irina y a... Y a Isaac. Si surge la situación, ¿preferirías que no cuidáramos en tu defensa? No. O sea, es... ¿Hay algo más? Porque... Parece que tenéis un interés especial en esto. Nuestro interés es cuidar los intereses de mi señor. Como todos. En Barovia. Doy por hecho. Curiosidad, ¿has nacido aquí? Conozco muy poca gente que haya nacido aquí. Al parecer todo el mundo viene a otro sitio. En efecto, no. Una unidad de una única persona, Roy. Galadriel me dijo lo mismo. Creo que mis tareas están demasiado al quite de mi persona como para malgastar tanto tiempo en una conversación. Tenéis todo un campamento con el que hablar si lo deseáis, pero no quisiera que mis palabras fueran, sonaran duras, pero mi tarea es más importante. No me ofendo. Si deseáis resolver con tanto ahínco vuestras irrelevantes dudas, mis chicos estarán encantados de tener un momento de asueto mientras no los alborotéis. No hay dudas irrelevantes. Vámonos a Mandy. Sí, nos vamos. Sí. Pues nada, Hace una tira de percepción. Seguimos buscando. Vale. 13. Oh, no, 10. Vale, vale. ¿Me ha salido un aviso de que has tirado tú? ¿Qué? Sí, ahora Roll20 hace eso. ¿Será chivato? No, Roll20 no, perdón. ¿Cómo, cómo? ¡Ostras! ¡Ah! Ahora se comportan tiradas a la derecha. Mira, sí. si pulsas arriba en campaña, el curso de Strahd, hay como un globo de texto y a la derecha te sale todo el game log. ¡Oh, qué bueno! ¡What! Una cosa útil que han hecho. Lleva como 3 días, 4, el sábado en el Mortal más débil lo vi yo. Pero todavía no han puesto que solo sea el texto y no el puto dado 3D. No lo van a poner nunca. Oh, tío, deberían ponerlo. ¡Qué gracia! ¿Qué tienes? ¡Acabo de gastar un crítico! ¡Oh! ¡No! ¡No! Mira, te dice hasta con qué dado lo has tirado para que hagas shaming a los jugadores que no compren dados en Roll20. Bueno, bien. Aquí somos todos unos básicos, ¿no? Así que da igual. En muchos sentidos. Vale, Roy. Dígame. Damn. Me encanta porque solo salen talladas nuestras a Mandy. Solo estamos tú y yo. Claro, es que los dados de físicos no salen ahí, oye. Vale. Cuando metan esa funcionalidad me preocuparé. Hombre, a ver. ¿Te imagino? Sí. Pueden inventar uno de estos en plan... Calidad que virtual. Sea I dice y lo tiras y te sale directamente a la pantalla. Pues no es mala idea, ¿eh? Bueno, pues le vendo la patente a quien quiera. Vuelves a salir al frío empedrado. Comienzas por las casas, Roy, con las que estás más familiarizado, pero son más seguras para ti. Pasas varias veces por algunas que ya sabes que tienen no muertos y al fin y al cabo sabes que lo único que son no muertos. Están encerrados y no te pueden hacer daño. Pasas por delante de Vildrath, pasas por delante de la taberna. Puedes ver discutiendo, cuchicheando a las hermanas a través de los cristales amarillentos. A Arik incesantemente lavando su vaso. Parece el mismo vaso. Y para todas las horas que le ha echado no parece estar especialmente limpio todavía.
Llegas hasta la iglesia, nada. Incluso te atreves a mirar dentro y con la trampilla abierta, como la habéis dejado, todavía te llega el olor a sangre y podredumbre. Y vas recorriendo el pueblo. Te das más o menos prisa. Llegas a la parte del pozo intentando esquivarlo, pero sabes que Irina puede estar ahí perfectamente. Miras por inercia a la planta de arriba de la casa y ves un rostro desencajado. Te mira desde la planta superior. Una criatura a la que conoces. Fija los ojos en ti. La notas claramente sollozar, pero te sigue con la mirada. No puedes evitar un escalofrío. Sientes ese dolor, sientes su propio llanto. Decides seguir. Sigues buscando. Avanzas, pasas por una casa y entre todos los ruidos, cuando llegas a esa casa, a tu casa, no puedes evitar pensar que ahora estará vacía. Y en tu mente se clava el de la puerta golpeando el dintel. Está desencajada, prácticamente rota. Pero ya no hay nada de los sonidos que llenaban las horas cuando vivías ahí. Vuelves después de la ruta y no has encontrado nada. Perdón. Pues entraré a la casa y se lo diré al resto. No. No parece estar en el pueblo. Yo, Jaco, quería estar mirando el estabarro y fui a retar la habitación de Irina. Aparte de buscar si hay alguna nota o tal. Quiero ver si hay cosas que me parezcan que sean regalos, que tengan algún valor, o si veo algún sello de Ravenloft por ahí. Hazme una tira percepción con ventaja. Percepción. A ver, esto es un... ¿vale? Pues va a ser un 13. Vale. Encuentras una cajita igual que la pequeña que tenéis. También te das cuenta de que faltan cosas como algún libro. Uno de los libros más usados que tenía ya no está. Falta ropa. Y perfectamente colgado en el armario encuentras la ropa que ha llevado estos días Irina, armadura incluida. La caja, voy a abrirla. Está vacía. ¿Dónde has ido, Irina? ¿Dónde has ido? Si además iba a venir. Va a venir hoy o mañana. ¿Por qué te has ido ahora? Y me voy con el resto. Vale. Al cabo de un par de horas os volvéis a juntar. Si alguien... ¿queréis hacer algo más en esas horas? ¿Qué has hecho? Dime lo que quieras hacer.
Roy va más rápido sin... Si está hablando Adela, ¿no la escuchamos? No. No, está muteada, pero pensaba porque estaba hablando... ¿Por qué me muteo también los cascos? Porque soy imbécil. Costumbre. Que eso, el resto que habéis ido las tres a ver a los señores de fuera. No, mira, ya Mandy. No. Vale. Me he quedado mirando la habitación de Irina. Vale. Y Roy, pues fuera, en la calle. Vale, pues yo voy a ir a acercarme un poquito a las lindes del bosque. A ver si veo algún rastro de algo, que no sé si tengo supervivencia o no. Pero al sur. ¿Dónde están acampado la gente esta? Se me ha olvidado, quería preguntar eso. ¿Vas al campamento de estos? No, pregunto, ¿dónde están acampados? Al sur. Vale, la puerta de la casa está orientada al norte, sur. Entiendo. Está no. orientada al sur, después al pueblo. ¿Tiene? Sí. ¡Ah, gilipollas! ¿En serio está orientada al sur la casa? En realidad, según el mapa, pensaba que la puerta estaba al oeste. ¿Aquí hay una puerta? No lo estoy mirando. Espera. Bueno, vale, no. Decían en el mapa... Esto está al revés. Es que yo pensaba que estaba que el mapa que está al revés, de la casa claro, está es que al mapa, revés. El mapa indica una cosa, pero el mapa de la mansión indica otra. O sea, al la sur puerta, hay una puerta. La de la cocina, ¿no? Uh-huh. Vale. ¿Dónde están acampados los...? Justo enfrente de la puerta de la cocina. Vale, pues voy a salir por la puerta de la cocina. Uh-huh. Le digo a Ismar que me acompañe. Le voy a ir dando la chapa por en medio. Me ves súper ocupado. La planta de abajo ya está casi toda limpia. Pues felicidades. ¿Se las das? Sí. Felicidades por la limpieza. Que nos queda la de arriba, que es lo más importante. Acompáñame, Ismar. ¿Por Vamos qué? A buscar a tu hermana. ¿A dónde? Voy caminando hacia afuera. Por aquí. Paro, tenemos que salir por aquí. No es que no me caigan bien, pero dan un poco de miedo. Sígueme, por favor. Tengo que hacerlo, ¿verdad? No tienes que. Oh, gracias. Pero quizá deberías. Esa es una amenaza velada, ¿verdad? Sígueme, por favor. Te lo estoy pidiendo como un favor. No es una amenaza. Vale, vale. ¿Me sigue? Te sigue. No es una amenaza, pero a lo mejor se lleva una hostia. No le va a pasar. No ha pasado. No va a volver a pasar. Vale, pues... Salimos por ahí. Voy a ir... Yendo por detrás de la casa, cerca de la linde del bosque, sin llegar a meterme, y mirando a ver si encuentro rollo pasos o lo que sea, qué tal, que pueda haber por ahí de que haya pasado alguien, roto ramas, vale. Cosas que haya. En la linde ya ves a gente. Ya ves dos o tres vigías. Pues nada, una tirada de. Ya no existe rastrear, ¿no? No, hay survival. Supervivencia. Que sí que tengo, y tengo un más 6, pensaba que no tenía, pero no. Oye, mira tú qué bien. Venga. 19. Antes de eso, antes de llegar a la linde, te percatas que sí que hay unos pasos que llegan por aquí. Más o menos desde la... Adiós, Batman. Bueno. ¿Te he tirado algo? Sí, no, el libro en el que estaba sentado. ¡Ostras! Mira, míralo, se le ve ahí, debajo del mueble. Sí, se le ve.
acechando. Comiendo. Alguien va a morir esta noche. Y no es Batman. Te das cuenta de que sí que hay unos pequeños pasos que vienen desde debajo de la habitación de Irina. Pequeños. Sí, con pequeños, ¿a qué nos referimos? A un tamaño humano, pero vale. Pequeño. No, no están casi... ¿Un 36? Peso. No tienen casi peso. No para una criatura con armadura, desde luego. Huellas livianas. No lleva 30 kilos de hierro encima. No, no pequeñitas en tamaño. ¿Hacia dónde llevan estos pasos? Hacia el bosque. Los voy siguiendo. Vale, al cabo de unos segundos, cuando empiezas a meterte, hazme una tira de percepción. Diez. Te empiezas a adentrar. Te estás esforzando mucho con la música y no la oigo en absoluto. Bueno, pero yo sí. Yo sí la oigo. Sí, también. Empiezas a adentrarte. ¿Sigues adentrándote? ¿No ha saltado ya Ismark y le ha dado un, no sé, un algo por estar entrándome en el bosque? Ah, Ismark ya no está en el bosque. O sea, Ismark te está mirando desde fuera. Pero... Joder. Vale, pues me paro. ¿Qué haces ahí? No sabía que íbamos a entrar en el bosque. Ah, estoy siguiendo un rastro. Voy a plantear que yo de mucha... ayuda no voy a hacer ahí dentro. Ismar, no se trata tanto de que seas de ayuda como de que hagas algo. Y además, igual esos dos ojos rojos al fondo tampoco son una buena señal. Te recomendaría que vinieras tú también. Vale, miro a ver si identifico qué son esos ojos rojos. Ves que te señala, él los ha visto clarísimo. Por la altura a la que están, parecen dos lobos. ¿De estos del lobo tamaño normal de Barovia? Sí. Vale. Pues voy a ir reculando para atrás, poco a poco, desenfundo. Bueno, no desenfundo nada porque voy con la lanza, con el escudo, así que... Ok, vale. Pero no he visto huellas de... O sea, bueno, sí, alguna huella de lobo habré visto porque han estado por ahí. O sea, sí. Pero alguna que siga un camino parecido, o he visto esas las huellas que estaba siguiendo, las he visto interrumpidas o no me ha dado tiempo a seguir. Las huellas siguen. Vale, reculo un poco para atrás. ¿Se mueven los bichos? No. Ok. Das un par de pasos más y el brillo de los ojos desaparece. Es extraño. ¿Y si vuelvo a avanzar, vuelve a aparecer? Pie adentro, pie afuera. Pie adentro, pie afuera. Vuelven. Vuelves a verlo. Ah, vale. Y cuando retrocedes, ya no desaparecen. Has jugado demasiado. Vale. Empiezan a acercarse y ahora ves otros dos pares. Oh, no. Okay. Vale. Pues nada, me sigo alejando. Y hasta que salgo del bosque. Parece que no quieren que entremos.
Solo espero que las huellas que hemos visto que venían desde la habitación de tu hermana no sean de tu hermana. ¿Podemos volver y organizar esto un poco más? ¿Has visto algo? Vamos a terminar de dar una vuelta sin meternos en el bosque, mejor. De acuerdo. Y termino de dar una vuelta amplia alrededor de toda la casa, mirando a ver si encuentro algún rastro más o alguna otra cosa. Vale, tirada de survival. Una puta mierda. Tiene que haberme dado guidance. Se me olvidó. 9. No veis nada, ninguno de los dos. Disculpa. Nada reseñable. Os saludan alguno de los Danarus cuando os acercáis. Vale. Aprovecho para hablar un poco con Ismar. Ismar. ¿Tú quieres ser el líder de tu pueblo? Digamos que estoy más interesado en algunas partes del liderazgo que en otras. Eso pero es obvio. Mi padre está vivo. Nos repartiremos junto a mi hermana pero las tareas. Tu padre no siempre estará vivo. ¿Por qué está todo el mundo con esas? Mi padre está vivo. No se trata de intentar acelerar nada, pero es algo que puede pasar. Y cuando lleguemos cuando a suceda, no estás preparado para liderar a tu pueblo. ¿Crees que estar preparado es tener la espada lista? No, no, porque entonces diría que ya está tu hermana para eso. Y creo que ella está aún menos preparada que tú para ser mi deseo, como lo llaméis, del pueblo. Mi hermana es muy inteligente, pero también tiene más interés en unas partes del liderazgo que en otras. Hacemos un buen grupo. Y si en algún momento mi padre vuelve a Señor de la Mañana o a la Reina Cuervo y se toca el colgante, espero que hayamos aprendido lo suficiente para guiar a nuestro pueblo al lugar que le corresponde. De eso quiero hablar. ¿Por qué sabes? Tú y tu hermana necesitáis aprender, pero no vais a aprender encerrados en esta casa enorme. Yo diría que vivir en Barovia te enseña bastante de liderar en Barovia. ¿Cuántos años tienes, Ismark? 32. ¡32! Y yo pensaba que era más joven. Es el 88. Bueno, a ver. Parece que tengo 22, no 32. Haz una tirada de insight. ¿Yo? Sí. ¿Te estás mintiendo? Gato, coño, que no puedo ver cuánto tengo en insight. Me cago en la puta. Olé, venga, no me ataques. Venga. Oh, no, se gusta jugar. Jugar no, atacarme el muy cabrón. vale, bueno. Míralo. 15, 15. 15. No, no tiene 32 años. Vale, vale. ¿Ves cómo se ha erguido? No sé mucho de humanos, pero no creo que tengas 32. Tengo los suficientes. La edad no es un marcador fiable. No es un marcador de nada, pero solo siento curiosidad. ¿Cuántos años tienes? 22. Está bien. Entonces supongo que tenemos la misma edad.
Entonces, ¿podemos dejar lo del padre muerto por ahora? Me vendrían bien consejeros. ¿Podríais quedaros aquí? ¿Podemos despejar una de las casas y viviríais ahí? No va a suceder. Ismark. ¿Sí? Sé que yo soy incompetente en bastantes aspectos de lo que aquí se podría considerar supervivencia básica. Jamás diría eso. Sé que no lo dirías porque me tienes miedo. Pero en cuanto a negociar con gente sobre valor en monedas de cosas y eso, se me da mal. Y otras muchas cosas. Pero aún así considero que en general me las puedo apañar bastante bien y puedo cuidar de la gente que tengo a mi alrededor, hasta cierto punto al menos. Pero la diferencia quizá entre tú y yo es que yo llevo la mitad de mi vida siendo adulta. Llevo la mitad de mi vida ocupándome de muchas cosas. No se trata solo de las luchas, se trata de los viajes, de la gente a la que he conocido, de cómo me han tratado y cómo les he tratado. Y a ti y a tu hermana os falta eso. Piensa en ello. Quizá deberíais viajar, conocer a gente, y cuando volváis a tu pueblo, cuando volváis aquí, lo veréis con otros ojos. ¿Encontrármelo derruido? Tu padre está vivo para cuidar de él. Mi padre necesita una mente. Mira, mi padre es como mi hermana, ¿vale? ¿Dejarías a mi hermana sola en Barovia? Pues contratar consejeros. Hecho. ¿Y cuánto queréis? A otros. Mi pueblo no aconseja. Mi pueblo necesita. No hay nadie en este pueblo. Quizá deberías depositar un poco más de fe en ellos. Mira a Roy. Roy es parte de tu pueblo y ha probado ser una persona completamente capaz, a pesar de lo joven que es. ¿Contratado? Ay, Ismark. Sagos, mi pueblo está necesitado. Necesita un líder. No puedo ir pidiendo consejo, porque se derrumbaría. Ya han perdido la fe, probablemente. Que no pierdan también el líder. Solo te pido, Ismark, que intentes ser mejor, intentes crecer, para que cuando no haya nadie más que pueda liderarles, tú seas y el líder. Y dale con que se muera mi padre. ¿Podemos dejar esta conversación sobre...? Me está poniendo un poco... Sé que pensáis que soy tonto o que... No he dicho eso. O que no tengo las capacidades. Y puede que sea verdad. Creo que eres un poco cobarde, eso sí. Bastante cobarde. Quizá no tan cobarde, pero tienes demasiado miedo a muchas cosas. Se toca el pecho todavía herido. Creo que me apañaré con el poco valor que tengo. Igual no soy capaz de lanzarme a un campo de batalla, pero creo que si se vuelven a dar las mismas circunstancias, puedo intentar proteger tanto a mi familia como a mi pueblo, Sagvos. Lamento haberte provocado la sensación de que no podía. Espero que tengas razón. Pero la cobardía no se trata solo de luchas. Se trata de no tener miedo a salir por la puerta de la cocina porque hay una gente a la que no conoces acampada enfrente. A ver, la cosa tampoco es tirarse a los lobos. Y por eso he decidido no entrar en el bosque. Pues por eso yo no había decidido salir de la cocina. Hemos salido por la puerta de la cocina y no ha pasado nada. Me parece gente totalmente normal. Uno más obligado que otro.
Tengo que pensar en lugares a los que podría haber ido Irina y establecer una ruta para buscarla estos días. Puede que incluso preparar algo de la comida que le guste. Te ayudaremos mientras estemos aquí, pero probablemente marchemos mañana por la mañana. ¿Crees que Mandy haría esa sopa otra vez? Si se lo pides. ¿Podrías pedírselo tú? ¿Y yo? Me da un poco de respeto, ¿sabes? Siempre... Respeto es otra forma de decir miedo. ¿Sabes? No, no, respeto, respeto. Siempre te mira de esa forma tan penetrante, es como si... Creo que le haría ilusión esta... que se lo pidieses. A ver le si haría bien. Gustosa. A ver si viene Irina. No puedo más. Ay, pobre. Vale. Ay, mucha pena de verdad. Qué bien me cae. A las 2 horas o así. Yo quería preguntarle a los del campamento antes de irnos, que se me olvidó antes. Bueno, si Varius nos dice que dejemos de darle a Tabarra, pues ir a buscar al otro que conozco, al Galadriel. Galadriel, sí. Hola. Hola. Bueno, ya hemos hablado con nuestro jefe de si habíais visto a Irina, pero parece que no. Pero. Sí, mira a Varius. Varius asiente. Sí. No quería seguir molestándole, pero me ha llamado la atención que cuando hemos entrado, que hemos dado 4 pasos adentro del bosque antes de llegar hasta aquí, Ismila. Y al entrar parecía que hasta los arbustos tenían ojos. Eso es normal, esa sensación cuando entras en el bosque aquí. Ah, gracias. Gracias. Sí, eso creo que esta ronda eran Telbaut o Kildota los que estaban en ello. Ah, es cosa de vuestro grupo. Ah, sí, sí. Es un efecto que creáis vosotros. Sí, bueno, son los elementalistas. Se encargan de que... Ay, ¿cómo lo dicen? Ni por cielo, ni por tierra, ni no sé qué más cosas dicen, pero bueno, es para tener controlada la zona. Sabemos, así sabemos quién entra, quién sale del perímetro de seguridad. Ah, ¿y cómo de grande es ese perímetro? Hasta donde llegan las tiendas, 300 pies más. Bueno, pues sí que controlan el espacio. Entonces, si entráramos al bosque por cualquier otra zona, es bosque normal. Solo que con lobos muy grandes. Bueno, lobos normales. Lobos peligrosos. ¿Como todos los lobos? Eso no es tan discutible. Ahí tienes... Sí, vale. Hay lobos más grandes, pero no están en esta zona. Vaya, eso no es tranquilizador en absoluto. Bueno, están lejos de aquí. Lejos, define lejos. ¿Unos 4 días de viaje? ¿5? Podemos trabajar con eso. Eso es útil saberlo. Están fuera de los bosques de Isvalich. Si vais a las laderas del Baratok, si vais a... Incluso por el Valle de Valaki, llegando a Beres, podéis encontrar algunos de ese tipo. No vayáis hacia allí. Las zonas de los druidas suelen ser las peores para... Son zona de druidas, eso... Sí, al oeste podéis ver los asentamientos druídicos. Ahí suele haber más movimientos elementales. Porque los hay más peligro. Las cosas que haya por ahí son más peligrosas que fuera de la zona de los druidas. ¿Y qué pasa con esos druidas? O sea,
¿Tienen un territorio y lo quieren defender o algo por el estilo? ¿No quieren que la gente entre por ahí? Hace unos 1 o 2 días nuestro señor, varios, nuestro señor decidió hacer un plan, pero estamos pendientes de la aprobación de su majestad. Parece que ha habido algún revuelo. Parece que los druidas están algo alterados. Los elementos parecen haberse visto alterados, pero no... No soy un espiritualista, de eso se encargan ellos. ¿Y todo esto está pasando en este bosque? Todo está conectado. Hace un par de días, dices. 1 o 2. Mira a Miss Mila levantando una ceja. Vale. Si vais a viajar, no... Tened cuidado con esa zona. Sí, era nuestro plan. Seguir nuestro camino. Tenemos cosas que hacer. ¿A dónde iréis? Pues, si digo la verdad, no me he enterado muy bien de la ruta, pero tenemos a Roy para que nos diga por qué carretera... Era una carretera, ¿verdad, Miss Mila? Sí, una carretera. Ah, el viejo camino de Isvalid. Sonaba muy... camino bastante conocido. Su majestad está intentando mejorar los caminos. Nosotros solo venimos a partes muy concretas, pero la guardia habitual los vigila y se preocupa de que sean seguros. Bueno, entonces, si cogemos por esa carretera, supuestamente no deberíamos correr muchos riesgos, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más que nos podáis decir, ya que conocéis esa tierra mejor y los bosques? Tened cuidado. Es realmente el mejor. Estáis aquí bajo la protección de Su Alteza. No deberíais ser susceptibles a muchos encuentros desagradables. Simplemente tened cuidado y no permitáis que nadie se meta en vuestras cabezas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es imposible caerle bien a todo el mundo, ¿sabes? Y hay gente malvada, retorcida, de mentalidad hostil. No son... No son muy partidarios de ofrecer su ayuda a la gente y sin duda nuestro señor, su majestad, tiene la fuerza, el propósito y la inteligencia necesaria para obtener enemigos allá donde va. Supongo que la gente con poder tiene más remedio que tener gente que también tenga poder o que lo quiera para sí. Pero ¿estás pensando en alguien en particular cuando dices gente malvada y...? Bueno, nadie que... Y mira a Varius. Varius la está mirando fijamente. No me gustaría condicionaros. Simplemente tened cuidado con las malas influencias. De acuerdo. Ante cualquier duda, buscad a los siervos de mi señor. Él os ayudará, os protegerá y os dará cobijo. Lo tendremos en cuenta en nuestro camino. No llevas el sello puesto, ¿no? Yo no tenía sello, creo, ¿no? Todos teníais un sello. No, a ti te dio solo las vendas. Solo las vendas las tengo puestas. Vale. Miss Mila, no sé si llevará el sello a la vista. Sí, yo llevo el sello. Vale. Podéis... Sois sus protegidos. Podéis recurrir a él mediante el sello.
bueno en saberlo. Creo que... Disculpadme. Sí. Me llaman ya. Disculpa que te haya entretenido tanto tiempo. Oh, no, ha sido entretenido. Ahora tenemos que organizar la siguiente guardia y prepararnos. Sí, nosotros también deberíamos prepararnos para viajar mañana. Gracias. Buenas noches. Cuidado. Gracias. Me pido. Vale, ¿llegáis? Sí, me voy a reunir con el resto si están los demás. Se ha llegado ya Roy y eso. Sí, habéis llegado ya todos, termináis vuestros asuntos. Vale. Ya está anocheciendo prácticamente. Quiero que nos reunamos aparte en algún... en alguna habitación que esté vacía. Sí, secarnos ellos... la ropa y limpiar las mudas. Os han dado mudas, algunas mejores, otras peores. Y el resto están secando en la chimenea. Yo me conformo con echarme una toalla encima, porque para ir con una blusa que me llega a los tobillos, la chimenea... parecer una chiquilla de 3 años, no. La chimenea está prácticamente reconstruida. Casi todas las ropas que os dan son más bien de corte o tipo masculino. Vaya, ya con la ropa ahí colgada. Bueno, iremos haciendo la cena. ¿Quién está haciendo la cena? Me voy a apartar para cambiarme de ropa a todo esto. Ismar le da un codazo a su padre. Amandi, ¿podrías...? No puede ser. ¿Hacer luego algo de sopa? Mira a Ismark muy fijamente. Juzgándole. Sí, supongo... Sí... Me das un momento que... Claro. Me remango un poco. Tienes todo a tu disposición. Gracias, chiquilla. De nada. Antes de eso, voy a aprovechar que estemos todas en el alrededor de la chimenea calentándonos y secándonos y eso. Y voy a comentar lo que nos ha dicho Galadriel de los druidas y de las cosas que estén raras, no sé qué, de cosas elementales... y problemas y tal, y que casualmente fue hace 1 o 2 días y que no hay señal de Paradina y que a lo mejor tiene algo que ver. Igual ¿creéis que está en peligro o en problemas? Espero que no. A mí me dio la sensación de que se valía por sí sola. Pero si está en problemas y la encontramos, tiene nuestra ayuda. No sé. Decía que estaba dueña de la naturaleza. Quizá notó algo raro. Fue a ver lo que pasaba y se ha metido en un lío y por eso no ha vuelto. ¿Pres? No lo sé. La gente de aquí está obsesionada con que los forasteros tengan algo que hacer aquí o morirse. Quizás también parece que es costumbre irse sin decir nada. Pues no sé qué pensar. Una pregunta. Las huellas que vi desde la ventana de Irina... ¿eran recientes? Porque... si ha estado lloviendo todo el día, o bien estaban muy deshechas, o estarían frescas, creo que se notaría si fuesen pisadas en tierra húmeda o no. Parecen frescas. Si llovió y fueron después de la lluvia, se notarán más que si
pisaron y después llovió encima. Por eso. ¿Estas parecen de después de la lluvia o de antes? De durante. Vale, vale. Entonces, ¿os parece bien si mañana salimos de aquí? Quizá los vistan y tengan respuestas a algunas de nuestras preguntas. Sí, a mí me interesa ver a esa Madame Eva. Quizá sí. Haya visto a mi maestre o haya ido a hablar de algo, alguna pista. Si no, estaré dando palos de ciego. Os seguiré acompañando hasta que me encuentre algo, desde luego. Te ayudaremos en lo que podamos. Lo mismo digo. ¿Y de Irina no sabéis nada? Nos dijeron en el campamento que la vieron salir por la puerta de atrás después que a nosotras y que no la han visto volver, así que no sé qué estará tramando. He visto unas huellas que se dirigían hacia el bosque y se adentraban en él, pero luego he visto unos ojos de lo que parecían lobos gigantes y he preferido no continuar. ¿Por qué el lado del bosque? ¿Estaban muy lejos del campamento? No. No especialmente. Porque no, demasiado. Porque nos han dicho que los, ya sabes, los mentalistas, espiritualistas, estos que tienen, sí, tienen como un círculo protector alrededor que hace cosas raras, así que a lo mejor era solo eso. Un espejismo para asustar a la gente y que no se acerque. Entonces, ¿has dicho que notaban si entraba o salía alguien de esa zona? Sí. Entonces supongo que si hubiese sido Irina y hubiese salido de la zona, ellos lo sabrían. No nos han dicho nada de eso. De hecho, nos dijeron que iban a estar pendientes, ¿no, Mismila? Dijeron que iban a estar prestando atención y si veían algo, pues supongo que nos lo dirían. En cualquier caso, Roy, ¿hacia el sur qué es lo que hay? ¿Qué hay hacia el sur? Bosque. ¿Nosotros por dónde entramos? Por el este. Vosotros entrasteis por el este. Vale. Y por el sur, Barovia es un valle, ¿vale? Uh-huh. Entonces, al oeste, el valle sale por el río. Y al este, uh-huh, también. Al sur, vale, al sur y al norte de... Sí. Vale. Al sur y al norte. De hecho, habéis cruzado el río varias veces para ir, vale, al sur. Vale. A partir de ahí, al norte hay una cadena montañosa. Uh-huh. Es el Monte Baratok y todas las laderas del monte. Hacia ahí está el castillo. Eso es. Al noroeste, sí, está el castillo. Vale. Atravesando el bosque, un poco una pequeña, vale, cadena montañosa, y al sur, hasta donde se extiende la vista, es bosque. Nadie ha vuelto, vale, de adentrarse en el bosque, no se ha cartografiado. ¿Y el camino que se supone que vamos a coger, que va hacia el oeste? Va hacia el oeste. Cruza el río en un par de ocasiones. Vale. Por sus puentes, claro. Y comienza a elevarse. Pues... no lo sé. Si Irina quería algo de nosotras o de ti en concreto, Seska, aparecerá. Y si no aparece, espero que podamos encontrarla o que vuelva a su casa. Eso espero, porque además me he fijado que se ha dejado armadura aquí. Yo espero que no se haya ido muy lejos sin protección. ¿Te has fijado si faltaba ropa? ¿Faltaba?
si faltó la ropa y libros. Y de una caja con el sello de el señor Strahd, está vacía. Supongo que será algún regalo que le haría igual que a nosotros. Eso no, suena. Entiendo, ¿no? Esto suena lo que suena. Pero no voy entiendo a... si además iba a ir, iba a venir el señor. Y se supone que se llevan tan bien. No lo entiendo. No sé, seguro que le iba a ayudar en lo que fuese. No comprendo por qué seguiría ahora. A lo mejor solo estamos haciendo un montón de la nada y solo se ha ido a dar un paseo para pensar. No sé. Por el bosque. Voy a ir a... Parece... Bueno, no sé si está protegido. Voy a ir a la cocina y voy a ver si faltan provisiones. Si veo señales de que alguien se ha cortado un cacho de queso, se lleva manzanas, cosas que duren. En la cocina ves a... A Ismark y a Colian haciendo la cena. ¿Haciendo qué? La cena. Ah, pero no iba a hacer yo la sopa. Pero más preparan más. A menos bueno, cenar vale. Solo sopa. Ves a Ismark bastante atento a cómo cocina su padre. Le ves bastante desenvuelto a Colian. Uh-huh. Me pongo a mirar sin reparo. ¿Buscas algo? Te ayudamos si quieres. Sí, no te preocupes, solamente estoy haciendo una de investigación. Se me ha olvidado la palabra. Stock mental. Stock en español. Inventario. Inventario mental, gracias. Tienes de investigación. Qué bien. 5. Sin saber cómo la tenían antes, la verdad es que se te hace bastante complicado. Además, están ellos dos revolviendo, moviendo cosas. Que me la han movido todo de sitio. Y parece difícil. Bueno, pues si no puedo sacar en claro, ya que estoy allí, pues me pongo a hacer sopa. Y ya está. Supongo que nos vamos a preparar de todas formas para irnos al día siguiente, ¿no? ¿Temprano? Sí, supongo. ¿Nos vamos a ir sin saber dónde está Irina? Podemos dar una vuelta por la mañana a primera hora. Con suerte se habrá secado todo el fango de los caminos del pueblo. Ah, ¿qué crees que mañana no va a llover? Pues nos joderemos. Pero podemos echar un vistazo antes de irnos. Una vuelta por el pueblo a ver si aparece, si no llega antes. ¿O creéis que la busquemos ahora por la noche? No, sí, a lo mejor Salvo tiene razón y no... A lo mejor huele y estamos... No sé. En cuanto huela la sopa, yo creo que... La sopa sí es irresistible. No. Es receta de Bianca. Vale. Os preparáis para cenar, ponéis la mesa, terminas de hacer la sopa. Así como nota, yo paso de ponerme la ropa que me han dado y uso la túnica que tengo vale. Para mis cosas. Al calor del hogar con León dormido, despatarrado. Es verdad, tenemos perro por ahí pululando. Yo rondando la casa todo el día. Ahora básicamente está genitales hacia el techo, tirado, durmiendo. ¿Para qué decir panza arriba si puedes decir genitales hacia el techo? Genitales hacia el techo, sí. Eso es lo que hizo el actor este para intentar broncearse el ano y se quemó.
¿Podemos dar por sentado que León no tiene esas intenciones? Romperman. Y además tampoco rodearse en Barovia, ¿sabes? ¿Qué utopía es esa? La casa ahora mismo huele a una mezcla de comida recién preparada, maderas quemadas y ropa mojada. Además de a perro y dos ratas. ¿Vais a hacer algo esta noche? Dormir. Vale. ¿Vais? Bueno, probablemente quieran meditar un poco antes de... ¡Wow! Vas muy super edgy. Me encanta. Probablemente quieran meditar un rato con las vendas puestas antes de... Pero si pasan cosas, lo podemos hacer la siguiente sesión. No, vamos a hacer esto rápido. Es un poco tarde. Sí, por eso. Amandi, ¿alguien más dormís? ¿Dónde vais a dormir? Me voy a poner a investigar un poco más el pergamino que me dejaron. Vale. Saco un poco claro. Amandi, cuando empiezas a meditar, enseguida lo consigues. Sin trabajar mucho la respiración, sin concentrarte, simplemente como si se abriera una puerta y te empujaran dentro. Una vez allí, ya notas la arena bajo tus pies. Estás descalza. Y no solo tienes las vendas en tus manos, sino en los pies. Aprietan, como si quisieras tirar de ellas y te sujetaran. Te extrañas, das un par de pasos sobre la arena y al fondo puedes ver esa figura, una silueta negra. Intentas dirigirte hacia él y las vendas te retienen. Y sigues retenida. Hasta que la figura recupera todo su rostro, pierde el silueteado negro y te mira directamente. Parece que estuviera más cerca de lo que parecía. Y te mira. Y puedes avanzar. Todo el peso de las vendas desaparece. Incluso parece que adquieres más velocidad. A cada gesto de este monje que te llama, adquieres más y más velocidad. Te plantas frente a él. Parece que sin querer, incluso las vendas le lanzan algún golpe y las esquiva con rapidez. Tu cuerpo se mueve solo, pero tu mente está despierta. Y todos sus pasos, toda su forma de esquivar, toda su guardia, empieza a tener sentido para ti. Cuando terminas la meditación, es como si te volvieran a empujar por la puerta, sin cruzar ni una sola palabra. Tan solo recuerdas un gesto severo, incluso frustrado de tener que pasar por esto. Pero en tu mente, su guardia tiene una forma, una fortaleza, una seguridad. Es agresivo, incluso defendiéndose. Y te das cuenta de que parece uno de muchos entrenamientos que necesitas para llegar hasta su escuela. Vale. Ok. Zagboth, ¿vas a hacer algo? Voy a rezar. Tenía el Zone of Truth preparado.
Pero si no queréis, a lo mejor es muy tarde también para conocer. ¿Podemos, ahora... podemos retomar la siguiente sesión y hacemos eso si quieres? Claro, no, no tenemos problema. Por qué dormir ahora mismo. Vamos a hacer como que la meditación ha pasado después y ya está. Ya ves. ¿Qué es el tiempo en Dungeons and Dragons, el juego del rol? Pero bueno, que tampoco pasa nada. Distancia entre velocidad. Tocino. ¿No? ¿Qué haces? Voy a rezar. Vale. Mismila, ¿qué haces? Mismila va a aprovechar que no está Irina para volver a robarle la cama. Tapa los agujeros de las ventanas y del techo para que no entren murciélagos. Voy a coger mi armadura, la voy a quitar, voy a coger mi ropa que por fin huela limpio. Me la voy a quitar y voy a dormir entre las sábanas de Irina, que supongo que serán cómodas, y la cama que sea cómoda, en ropa interior. Y probablemente me quede sopa, nada más cerrar los ojos. En los momentos en los que ya estás prácticamente dormida, puedes notar algo. Es un llanto infantil. De niña. Oh. En esos momentos en los que estás justo a punto de caer dormida, es un instante. No tengo miedo, pero no sé dónde estoy. Me siento en la cama de golpe. Y desaparece. ¿Rose? ¿Rose? Me paso un rato intentando volver a contactar con ella. Que entiendo que no puedo. Tan solo vuelves a recuperarlo en el momento que, prácticamente sin querer, te vuelves a dormir. No veo a Thorn. Voy a seguir buscándole. ¿Mismila? ¿Dónde estás? No lo sé. ¿Qué ves? Está oscuro y el fuego no se enciende. ¿Me oyes? A ti, a veces. ¿Qué te llevo? El vampir. Pero no sabe dónde estoy. ¿Has dicho un vampir? Vampir. Vampir. ¿Has conseguido escapar? No lo sé. No te preocupes, te voy a encontrar. Tengo que irme. Busca a Thorn. Cuidado. Vale. ¿Sagwoth? Esto en verdad me lo imagino en plan que está Miss Milan en Duermevela y quien esté fuera escucha. Y se le cae la baba también, ¿no? Esta Miss Mira siempre hablando cuando sueña. Classic Miss Mira. Peor sería sin roncar. Sagwoth. Sí. Tú estás delante del pequeño altar al que estás acostumbrada a rezar allí en Tol Bazar. No te cuesta llegar hasta ahí concentrándote, descansando. Sabes que es un lugar en el que estás más cerca mentalmente de la Reina Cuervo. Por eso las imágenes no te sorprenden especialmente.
solo hay una imagen que se repite una y otra vez. Son apenas varios segundos. Puedes ver a Thorn tal y como le conociste. Sereno, tranquilo. Detrás de él, dos alas gigantescas que cubren un cuervo. Y ves a Thorn corriendo. Detrás de él, dos alas. En un momento dado, él se para. Parece ver algo totalmente aterrado. Y en el momento en el que más miedo parece tener, ves ese cuervo gigante abrazarle. Y desaparecen los dos. Y se repite una y otra vez. Intento dirigirme a Thorn un poco como cuando me dirijo mentalmente a la Reina Cuervo. Y le digo, Thorn, confía en ella. Confía en la Reina Cuervo. Deja que te proteja. Una voz aguda, prácticamente graznando, te responde. Yo hago esto, tú haz lo demás. En ello estoy. Ahora está conmigo. Gracias. Dame fuerzas. Roy. ¿Qué haces? Pues supongo que dormir. Por primera vez descansas, duermes, prácticamente caes rendido. ¿Dónde estás durmiendo? Si hay alguna cama libre, probablemente una cama que no habitúo a ello y hay que aprovechar. No sé si hay alguna. Arriba Ismark y Kolian. Bueno, todavía no han. Tardan en subir a dormir. Pues le he robado la cama a Ismark. Vale. Al cabo de varias horas, bueno, antes de eso, descansas profundamente en un tu mente intentando reconciliar los hechos de los últimos días. Sueñas con tus padres. Están vivos, están bien. Te sonríen y tu padre empieza a desaparecer para quedar solo tu madre, que se acerca a ti, se agacha, te da un beso en la frente y te dice, cariño, cariño, te has olvidado las cosas en casa, tienes todo allí, mañana tienes clase. Acuérdate de cogerlo, ¿vale? Nosotros tenemos que ir a hacer una cosa. Si tienes cualquier problema, habla con Gertruda. Cuídala, ¿vale? Cuídate. El padre... No vamos a volver otra vez a hablar con el padre, ¿vale? Está un poco raro. Es mayor y ya dice que... Y dice cosas. Tú ahora céntrate en cuidar a Gertruda y sé bueno, ¿vale? Abres los ojos prácticamente sin querer y ves a Ismark alucinando. Roy. Estás brillando. Y ves toda la habitación iluminada. What? Sheska. Yo cuando vea que se han ido todos a dormir y tal, voy a irme a un rincón
me pillo una vela o lo que sea y me pongo a investigar el pergamino. Tú estabas en la habitación de Irina, ¿no? No, esa era Mismila. Vale. Mismila se ha ido ahí. Yo me iría, no sé, estaría en el salón o incluso en la cocina, algún sitio donde pueda estar cómoda. Vale. A ver, el salón no sé cómo de abierto a la intemperie estará. Es la cocina. Está un poco clavado con tablones, pero bueno, sí. La chimenea es lo primero que han arreglado. Es por decirte dónde estaría yo, porque si hay dos ocupando habitaciones, yo no me iba a meter en la habitación de nadie en realidad y pensaba pues hacerme un para dormir como la otra vez, ¿eh? En algún sitio preparado. Bien cerrado y ya está. Para dormir está mejor preparado el salón y para estudiar está mejor preparada la cocina. Pues el salón. Me voy a la cocina. Al lado de la chimenea. Vale. Estás un par de horas estudiando. Hazme una tira de percepción. Vale. Se me da muy mala percepción y estoy tirando muchas tiradas de percepción. Mira, pues es un crítico. Muy bien. Para un total de 19. Vale. Oye, sin problema, estás estudiando, pero tampoco estás nubilada ni estás. Y oyes un. Cuando te giras para ver el ruido de pasos, ves una figura femenina, agachada, con el cabello negro, corto, con una armadura acolchada de cuero negro, tachonada, bien apretada, bien sujeta, unas sombreras encima de una, de lo que parece una blusa roja, bastante cómodas, prácticas para la batalla, con dos dagas y un estoque, y en el cuello colgando un collar con el símbolo del cuervo y el castillo Ravenloft. La miras y te hace ch, 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 soy yo, soy Irina. Me voy con vosotros. ¿Qué? ¿Cómo qué? He hablado con Strahd. Hemos acordado que lo mejor será, para evitar todo esto, que vaya con vosotros. Lo tengo todo preparado. Podemos irnos cuando queráis. Yo voy a salir mañana. Aquí entra lo que te iba a decir, que sí, por favor, puedo ir con vosotros. Ese era el favor. Sí. ¿No? Me está dando vueltas. ¿Sabes? ¿Podías haber dicho esto antes? Es que tenía que ser secreto lo de ver al señor Strahd. Hemos estado buscando por todas partes. Hemos estado en el bosque sin que no nos vieran nadie. Porque si su majestad tiene enemigos y si le vieran aquí, probablemente le... Ya sabes, todo lo que ha pasado ha sido cosa de Doru, que quería matar a... Sí. Así que... ¿Puedo ir con vosotros? Jesus Christ. Por mí sí, pero... Te da un abrazo. Gracias. Irina, hay que hablar con el resto también. Les dejaré una nota o algo. Ah, el resto del grupo. Ah, va, sí. A ver, también estaría bien una nota para tu hermano y tu padre. Bueno, eso ya me encargo. Luego les dejo una nota o algo. Porque también lo de hablar directamente con ellos para decir, oye, me voy con ellos, con nosotras, no, ¿verdad? Ismar me conoce. Hablar las cosas cara a cara en esta familia no se estila, ¿eh? Hablar está sobrevalorado. Hay que hablar con el resto, hay que hablar con Mismila, con Sagwoth, con Amanda y con Roy. Gracias. Dios. De nada. Y cuando la noche está a punto de cumplir su ciclo, Mismila oye tuc, tuc,
un golpeteo en su puerta. Y ahí lo vamos a dejar. Mierda. Ya está. Que ya está. Que ya está. Puta idea. Bueno. Bueno. No es un desastre. La cantidad de saraos en los que nos estamos metiendo a la vez, colega. Roy. Yo tengo un problema. Roy está brillando. Roy está brillando. Esta discoteca móvil. Tenía que haberme ido a dormir a cualquier otro lado. Sí, sí, con Colia. Roy, a ti la pubertad le está saliendo sí. Muy rara, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues ya ves. Voy a intentar venderle eso, voy a decirle que es la pubertad, a ver si se lo cree. Que los halflings pasamos cuela, así a la edad adulta. Los halflings brillamos cuando estamos cercanos a la mayoría de edad. Claro. Y Mandy, ¿eso es cierto? Te vas a la habitación de Colian, ¡apaga esa luz! Madre mía. Ay. Bueno, gente, pues hasta aquí. Vaya noche. Nos vemos la semana que viene. Espero que lo hayáis pasado bien. Cuidado, cuidado a la gente. Nos vemos. Hasta luego. Bye.